Capítulo 7. Aquí es donde pasamos de ser calificados como T a ser calificados como M. Lo que significa advertencia. Pues este capítulo contiene limón y del fuerte. De verdad, si no quieren escuchar esa parte, les sugiero que adelanten el vídeo cuando les salga la advertencia. A primeras horas de la mañana, la noche todavía dominaba totalmente el campo escandinavo. Aunque las luces de la ciudad de Torlberg están intensamente iluminadas en el centro, la mayoría de sus habitantes dormían profundamente. En la habitación de su apartamento, Thomas Pines dormía profundamente en su cama. Emocionado por lo que le espera cuando salga el sol. Después de todo, iba a llevar a la mujer de sus sueños a una cita y quería dormir todo lo que pudiera. Un sentimiento que compartían su vecina de arriba y su cita, Joana. Pero afuera algo más estaba sucediendo. Algo que cambiaría sus planes para el día. Fuera del vasto muro que separaba la ciudad de los trolls y monstruos del mundo exterior, en un vasto y largo tramo de carretera que conduce a Trollberg, un par de faros se acercan hacia allí. El coche al que pertenecían los faros aceleró a velocidades alarmantes. No muy lejos, un helicóptero estaba en el aire, iluminando con un reflector que seguía al automóvil a aproximadamente un cuarto de milla de distancia. Esto significaba que quienquiera que estuviera en el auto estaba huyendo de la ley y estaba justo detrás de ellos. En el interior del vehículo se encontraban tres personas. Los tres eran hombres de distintos tamaños. El más delgado en el asiento del pasajero miraba hacia atrás, viendo a qué distancia estaba el helicóptero detrás de ellos, mientras su compañero, el más bajo, manejaba el volante. La persona de aspecto más normal en el vehículo estaba en el asiento trasero. Era un hombre caucásico, bien afeitado, de mediana edad, con cabello rubio y bigote. Su nombre era Anders y actualmente se arrepentía de sus elecciones de vida. «Más rápido», le dijo el flaco al conductor. «Conduce más rápido, tonto. Si nos atrapan con él, estamos acabados». El conductor presionó el pétalo y el coche aceleró. Sin embargo, ninguno de los dos se dio cuenta de que en medio de la carretera se encontraban con un cruce en forma de T y la señal que les avisaba ya no estaba. No gracias a un troll que lo había arrancado y ahora lo estaba masticando. Cuando la bestia vio los faros, el troll dejó caer el cartel y se alejó corriendo. Dejando a los delincuentes ajenos a la T hasta que estuvo a unos metros de distancia y acercándose frente a sus faros. El conductor lo vio y pisó el freno. El coche chirrió al intentar detenerse. Afortunadamente, lo hizo antes de que fuera demasiado tarde. «Espera, ¿qué está pasando?», preguntó Anders, mientras el conductor y el pasajero se desabrochaban el cinturón y salían del vehículo. «¿Qué estás haciendo?». Comenzó a ponerse nervioso cuando se abrió la puerta a su derecha. «Salir», dijo el tipo bajo, sacando a Anders del vehículo. El hombre más alto tropezó un poco antes de ponerse de pie. «Esto es hasta dónde vamos a llevarte. No nos inscribimos para esto. Vas a caminar el resto del camino». «¿Qué?», Anders exclamó en estado de shock, mientras el flaco ladrón sacaba su mochila del baúl y la arrojaba al asfalto. «Ten cuidado con eso. El trato era que me llevarías a Trollberg. Nuestro contrato era claro». Los dos conductores que huyeron regresaron juntos al vehículo mientras el conductor bajaba la ventanilla. «Sí, lo fue», dijo con una sonrisa traviesa mientras sacaba su teléfono, mostrando la enorme cantidad de dinero que fue depositada en su cuenta bancaria y la de su socio. «Nuestro trabajo era llevarte a Trollberg. Nunca decía nada acerca de llevarte dentro de la ciudad. Y ahora que somos ricos, nuestro trato está cerrado.
dijo el hombre flaco, y ambos hombres se rieron de la cara que puso Anders. El conductor aceleró el motor y rodeó al hombre, levantando una nube de humo antes de acelerar por la curva a la izquierda, alejándose de Trollberg. Hiperventilando, Anders estaba en muy mala posición. Al oír el zumbido del helicóptero detrás de él, vio que el reflector seguía acercándose a cada segundo que pasaba. Por el espejo retrovisor, los dos delincuentes en el auto, con las luces apagadas para evitar ser detectados, se rieron mientras veían a Anders apresurarse para tomar su mochila y saltar a la zanja frente al cruce en T. Lo que lo hizo aún mejor fue que ahora eran ricos. Sin embargo, mientras se alejaban, la celebración se interrumpió cuando el conductor notó que algo andaba mal. «Oye, ¿qué pasó con la carretera?» Lo obligaron a encender las luces delanteras y luego encender las luces altas. Nada ayudó. El camino ya no estaba. Oculto por una gran cantidad de niebla que había comenzado a acumularse alrededor del auto. Los delincuentes fueron sorprendidos cuando apareció una figura en medio de la calle. ¡Mierda! El conductor pisó el freno con fuerza. El coche volvió a chirriar cuando se detuvo por completo. A solo unos centímetros de golpear a la persona. Gimiendo por el repentino shock y la detención, ambos hombres comenzaron a enojarse con quien los hizo detener. «¿Oye, qué?» comenzó el hombre flaco, pero se detuvo cuando vio a la persona bajo los brillantes faros. «¿Y qué carajo?» La sombra de la persona se vio en el capó del auto, y los dos hombres quedaron en total shock por su apariencia. El que proyectaba la sombra les habló con una voz fantasmal que perseguiría a generaciones. «Devuelve la losa o sufre mi maldición». ¿Maldición? Preguntó el compañero del conductor, ambos igualmente confundidos mientras intercambiaban una mirada. ¿Qué maldición? El conductor escupió, sin creer nada de esa palabrería. Eso fue hasta que algo voló hacia el parabrisas del auto. Ambos miraron y quedaron sorprendidos. Al principio pensaron que era un grillo, pero era demasiado pequeño. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que se trataba, en realidad, de una langosta, que los miró y aplanó un poco sus alas. Pero ¿cómo fue eso posible? Las langostas ni siquiera vivían en esta parte del mundo. Se escuchó un ruido sordo en la ventana derecha. El hombre flaco casi saltó de su piel cuando lo golpeó y miró para ver que era otra langosta. Luego, dos más aterrizaron en la ventana izquierda, llamando la atención del conductor. Hubo otro ruido sordo. Luego otros tres. Poco a poco fueron apareciendo más insectos hasta que se escuchó un leve zumbido a su alrededor. Luego, el zumbido se volvió extremadamente fuerte a medida que más langostas comenzaron a emerger de la niebla hasta que un enorme enjambre de insectos apareció de la nada. Los delincuentes gritaron cuando el enjambre rodeó el automóvil en un vórtice de fuerza y número abrumadores, y no pudieron hacer nada para detenerlo. Unos segundos más tarde, los gritos cesaron. Luego, la niebla se disipó de la escena y desapareció en el aire. El helicóptero de búsqueda pasó por el lugar donde se encontraba el coche, sin saber que nunca encontraría el vehículo que buscaban. Lo único destacable fueron las marcas de derrape en el asfalto. Las langostas habían desaparecido. La figura fantasmal había desaparecido. El coche también había desaparecido. Junto con los hombres que aún estaban dentro. Capítulo 7. Devolver la losa. Estar sola en casa le otorgaba a Juana ciertas libertades. Ser capaz de salir del baño con nada más que una toalla era uno de ellos. Desde que Hilda empezó a ir a la escuela, y Alfur incluso iba con su hija a escribir sus informes, todo había estado en silencio. Dejó a Juana sola en la casa, dándole toda la privacidad que podía pedir cuando abrió la puerta del baño. El vapor de la ducha todavía salía del baño y la seguía por el pasillo, haciéndola parecer de otro mundo y bastante atractiva. Más de lo que ella misma creía. Al abrir la puerta de su habitación, la sexy morena entró y cerró la puerta de una patada detrás de ella. Se detuvo frente a la puerta de su armario y la abrió, mirando el espejo que colgaba allí. Dejó caer la toalla que llevaba puesta mientras se tomaba un momento para estirar los brazos sobre la cabeza, gimiendo de placer. Mirándose en el espejo, Juana se tomó un largo momento para admirar su piel. Ahora bien, estaba lejos de ser una mujer vanidosa, pero la morena se cuidaba mucho y sabía que su cuerpo sexy era un espectáculo digno de contemplar. Su figura de reloj de arena había envejecido como el mejor vino, con pechos grandes que fácilmente eran copas de té, sin ningún indicio de flacidez, y pezones rosados contra los que frotaba suavemente su mano.
Su cintura era perfectamente delgada, resaltando su vientre plano. Sus caderas para tener hijos eran perfectamente bonitas y anchas, conduciendo a su trasero, que era grande y jugoso. Sus deliciosos muslos maternos son tan suaves al tacto y, finalmente, sus piernas son largas y hermosas. No hace falta decir que Joan tenía una figura impresionante, y como su matrimonio con Anders terminó cuando él los dejó a ella y a Ila, la morena podría haber tenido a cualquier hombre que quisiera en la cama con ella. Sin embargo, no hace falta decir que vivir en la naturaleza acabó con su vida amorosa. Ella ya no era exactamente una jovencita, y no muchos hombres se lanzan por una madre soltera que tuvo un hijo. A Joana no le importó. Tenía a su hija a quien cuidar y hacerle compañía. Sin embargo, como mujer, Joana anhelaba a alguien. Ella no solo quería un amante, sino un compañero de vida. Ella pensó que había encontrado el suyo en Anders, pero se demostró que estaba equivocada. Afortunadamente, había encontrado lo que buscaba en Thomas Pines. Puede parecer una tontería verse como una de esas modelos de Instagram, pero Joana quería asegurarse de que su cuerpo fuera perfecto para el hombre que amaba. Esta noche iba a ser su primera cita y ella lo tenía todo planeado. Cena, un paseo por la ciudad, tal vez una visita a los juegos y luego una noche de pasión en el apartamento de Thomas. No podía arriesgarse en el suyo con Hilda y Alfur cerca. Se vistió rápidamente con su ropa habitual, la madre se despidió de los residentes de Tui y salió de su apartamento. Al salir de su apartamento, cerró la puerta antes de que sonara su teléfono. Al sacarlo de su bolsillo, vio que era de Thomas. Thomas. Hilda llegó a la escuela. ¿Necesitas un compañero para ir de compras? Joana se sonrojó y se rió mientras le respondía el mensaje de texto. Si el apuesto caballero me hiciera los honores. Al llegar al primer piso, Joana sacó las llaves del bolso y abrió la puerta derecha. Sin embargo, Joana jadeó en una mezcla de confusión y sorpresa cuando se paró frente a un hombre. Oh, lo siento. No te vi, ¿a ti? Dijo Joana, mirando nada menos que a su ex marido, que era más alto que ella, fácilmente teniendo la misma altura que Thomas. Y a quien vio fue a la última persona que esperó ver, no desde la última vez que lo vio hace años. Anders miró a la hermosa mujer que se había cruzado en su camino. Sorprendida por lo extrañamente familiar que parecía. Anders tardó un momento en conectar los puntos y reconocer que ella era la mujer con la que había estado casado en algún momento. Joana. ¿A Anders? Preguntó Joana, casi demasiado sorprendida por la repentina aparición de su antiguo amor. Hola. El exmarido sonrió como si saludara a un viejo amigo y abrió los brazos para abrazarlo. Dios mío, ¿cómo has estado? Ha pasado tanto tiempo. Eso la sacó de su estupor. Sí, ha pasado tanto tiempo, dijo Joana con tono natural mientras lo miraba con una mezcla de todas las emociones negativas que sentía hacia él. Después de 12 años, finalmente se mostró. Y justo cuando Joana estaba lista para comenzar su nueva relación con Thomas. No como quería empezar el día. El día de Thomas empezó maravillosamente. Se levantó, desayunó rico y tuvo el honor de llevar a Hilda a la escuela. Y ahora, mientras estacionaba la camioneta, Thomas salió y cerró el vehículo. Rodeando el camión, abrió la puerta del apartamento, solo para detenerse cuando recibió una notificación en su teléfono. Sacando su teléfono, vio que era un mensaje de texto de Joana. Joana, por favor, llega rápido a mi apartamento. Urgente. Luchando contra el pánico instantáneo que sintió por ese texto, el miedo de Thomas se convirtió en curiosidad mientras subía corriendo las escaleras. ¿Estaba ella en problemas? ¿Pasó algo? Ese miedo que sintió inicialmente regresó mientras subía corriendo las escaleras. Orando a Dios que todo estuviera bien. Al llegar a la puerta de su novia, rápidamente la agarró y la giró. Estaba desbloqueado. Joana. Gritó Thomas mientras entraba corriendo al apartamento. Joana, ¿estás bien? Se detuvo cuando vio a Joana en la sala de estar, mirando a un hombre que nunca había visto antes con una mirada furiosa y los brazos cruzados antes de ver que su novio estaba en casa. Tui también estaba allí, y también estuvo de guardia hasta que Thomas entró al apartamento. Oh, Thomas, eso fue rápido, dijo Joana, y su estado de ánimo mejoró rápidamente cuando apareció su novio. Gracias por venir. El hombre estaba sentado en el sofá, bebiendo una taza de café con tapa termo, cuando se dio vuelta y vio al más joven. Oh, hola, dijo con una sonrisa amistosa. Hola, dijo Thomas mientras caminaba hacia la sala de estar.
Miró al hombre con cautela mientras los adultos se miraban entre sí en un silencio incómodo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Está todo bien? ¿Quién es? La amorosa sonrisa de Johanna se convirtió en un ceño fruncido mientras miraba al hombre que solía ser su marido. Thomas, este es Anders. Mi ex, dijo, haciendo que Anders apartara la mirada con una mirada que podría describirse como vergüenza. ¿Eh? Thomas miró al chico en estado de shock. ¿Quieres decir que eres el ex inútil que se fue de casa y nunca regresó? Anders y Johanna miraron a Thomas con extrañeza. Esa, no es la forma en que lo diría, pero sí, admitió el hombre, frotándose la parte posterior de la cabeza. Puede que no fuera la forma en que él describiría su separación, pero en un sentido directo, era la verdad. ¿Y tú debes estar? Thomas Pines, dijo Thomas, acercándose al hombre. ¿Cómo en el investigador paranormal y la aventura? Anders miró a Thomas con sorpresa y asombro mientras se levantaba y saludaba al joven con un apretón de manos. Es un honor. He oído mucho sobre ti y tu investigación en Trollberg. Es muy agradable vivir otra aventura, pero ¿qué estás haciendo aquí? Thomas apartó la mirada y se rascó la nuca. Bueno, yo. Es mi nuevo novio, dijo Johanna con una risita mientras le entregaba una taza de té en un plato pequeño. Luego lo besó en la mejilla. Oh. Dijo Anders, no por celos, sino por sorpresa. Entonces, una sonrisa apareció en su rostro. Bueno, felicidades. Me alegro por ti. ¿Lo sabe Hilda? En efecto. La morena perdió la sonrisa cuando se volvió hacia su exmarido. Ella fue quien le dio permiso a Thomas para invitarme a salir. Se han convertido en una gran pareja de padre e hija desde que Thomas entró en nuestras vidas. Ya veo, dijo Anders, genuinamente entristecido por el hecho de que otro hombre le había quitado ese papel. Pero no tenía derecho a quejarse, no cuando la había dejado a una edad tan temprana. Entonces, ¿dónde está Hilda? No la he visto en, bueno. ¿En serio, hombre? Dijo Thomas, levantando una ceja. Para gran vergüenza y vergüenza del hombre al darse cuenta de lo poco que sabía realmente sobre su propia hija. Johanna suspiró y se frotó la cabeza, sintiendo ya el dolor de cabeza. Ella está en su nueva escuela, dijo. ¿Oh? ¿Cuándo fue a la escuela? Preguntó Anders, lo que molestó aún más a Johanna. Ander, ¿qué estás haciendo aquí? Exigió Johanna, interrumpiendo la pequeña charla sobre su hija antes de que llegara demasiado lejos. Mientras continuaba, la amargura y la ira que sentía salieron de su corazón. Desapareciste durante años, sin llamadas, mensajes de texto, cartas o incluso un correo electrónico. Y luego, de repente, apareces de la nada cuando yo estaba. Vaya, está bien. Calmémonos todos. Al ver cómo su nueva novia comenzaba a frustrarse cada vez más, Thomas tomó suavemente su mano y sonrió suavemente mientras intentaba calmarla. Creo que lo que Johanna está diciendo es que, bueno, no esperábamos que aparecieras. ¿Qué te trajo de regreso a Trollberg? Yo, bueno, tenía la misión de enviar algo realmente especial al museo aquí en Trollberg, dijo Anders, recogiendo su mochila que estaba apoyada contra la mesa. ¿En realidad? Preguntó Thomas, levantando una ceja mientras el compañero aventurero se arrodillaba y abría la cremallera de la mochila. La pelirroja y Johanna observaron a Anders acercar la mano y luego retirarla. Fue entonces cuando vieron lo que Anders llevaba consigo mientras lo colocaba sobre la mesa. Era una losa de piedra caliza de aproximadamente 15 pulgadas de largo, 12 pulgadas de peso y tan gruesa como un libro de 800 páginas. En él había símbolos extraños. Había una figura extraña y fantasmal de la que era difícil ver los detalles, gracias al estado de la losa. Las siguientes eran dos líneas curvas y onduladas que parecían olas. Debajo había un tocadiscos y luego una langosta. Twig instantáneamente tuvo miedo de la losa y se escondió detrás de la encimera de la cocina. Asomando la cabeza lo suficiente para que su ojo izquierdo pudiera ver mientras temblaba. Johanna también sintió que algo andaba mal con el artefacto y dio un paso atrás. Más curioso que asustado, Thomas lo recogió y lo examinó. Piedra caliza. A juzgar por las marcas y la edad obvia de esta cosa, egipcia, si la artesanía es algo a tener en cuenta, dijo, rozando su mano sobre ella. ¿Sabes lo que haces? Dijo Anders, luciendo impresionado mientras recuperaba la losa. Anders sonrió mientras lo sostenía en alto, con los símbolos frente a la pareja. Esta es la losa del rey Ramsés. ¿El faraón de la dinastía 19? Preguntó Johanna con asombro. Los dos hombres la miraron confundidos.
¿Qué? Yo también puedo saber cosas. Pero luego miró a su exmarido con sospecha. Entonces, ¿cómo lo conseguiste exactamente? Hoy. La conversación fue interrumpida cuando alguien llamó a la puerta. Con curiosidad por saber quién podría ser, Joanna se acercó a la puerta y la abrió. Al otro lado de la puerta había un hombre redondo con cabello rojo brillante y un bigote tupido que parecía un explorador británico clásico. Casco, chaqueta safari color canela con camisa azul y corbata negra debajo, pantalones marrones y botas marrones. ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? Preguntó. Buenas noches, señora, dijo el hombre con acento elegante. Soy el profesor Frick del Instituto de los Faraones. He venido a recuperar la losa. Joanna se puso inmediatamente en guardia cuando él mencionó la losa. Sin embargo, Anders se levantó y caminó hacia la puerta. Oh, Frick. Qué bueno verte, dijo con una sonrisa. Pasando junto a Joanna, para su sorpresa y molestia, el profesor se acercó al aventurero. Anders, amigo mío. Estoy muy feliz de que hayas llegado a Trollberg, dijo, estrechando la mano de Much. Supongo que el viaje no fue demasiado problema. Hubo algunas dificultades, pero nada demasiado grave, respondió sonriendo. Ah, es maravilloso escuchar eso, dijo Frit. Luego notó a Thomas a unos metros de distancia, detrás de su empleado de mayor confianza. Pasando junto a Anders, caminó hacia la pelirroja. Ah, te reconozco. Debes ser el nuevo aventurero de Trollberg, Thomas Pines. Sí, dijo Thomas. Mi novia y yo estábamos discutiendo cómo Anders adquirió un artefacto raro como la losa que llevaba consigo. Sí, bueno, verás, Anders y yo lo descubrimos mientras nos aventurábamos en la pirámide del rey Ramsés. Cuando encontramos su tumba y su sarcófago, fue cuando vimos esto, dijo Frit, acercándose a la losa sobre la mesa y recogiéndola. Arriba. Mirando el artefacto con gran intención. En el momento en que lo vi, supe inmediatamente que pertenecía a un museo. Le encargué a Anders que lo trajera a Trollberg, donde investigadores de todo el mundo estudian este raro y valioso artefacto. Como compañero aventurero e investigador, debes comprender. Lo que entiendo es que estas cosas generalmente están malditas. A menudo son provocadas por ladrones que toman cosas que no son suyas, dijo Thomas, cruzándose de brazos con un ceño de desaprobación. La forma en que el hombre bajó habló de tomar la losa le molestó. Y tengo mucha experiencia con maldiciones. El profesor Frick soltó una carcajada mientras colocaba su mano sobre su pecho. Señora Pines, puedo asegurarle que no hay razón para temer ninguna de esas viejas leyendas y mitos de Hocus Pocus, dijo el hombre con una confianza que solo podría provenir de un hombre en una alta posición de poder que creía en el dinero y el estatus. Podría salvarlo. La pelirroja elegante sacó entonces una caja de acero y la abrió. Sin embargo, si realmente crees que la maldición tiene algún mérito, entonces tal vez tu presencia sea necesaria en el evento de esta noche. Oh, lo siento. No estoy disponible para nuevos trabajos, dijo Thomas, señalando a Joanna. De hecho, llevaré a mi nueva novia a nuestra primera cita. Oh, eso es perfecto. A continuación, el profesor Frick le entregó a Thomas una invitación dorada y un folleto para el museo. Tal vez un viaje al museo con las señoritas sea el mejor momento para tu nuevo amor. Anders instantáneamente protestó. No. Señor, tal vez eso no sería tan buena idea, dijo nerviosamente. Lo último que necesitaba era que Joanna viera lo que realmente había estado haciendo. Tonterías. Yo digo que sería un momento fantástico, dijo Frit, ajeno a la mirada suplicante de su compañero. Entonces, ¿qué dicen ustedes dos? Ir a un museo para tener una cita no sonaba tan mal y a Joanna le atraía. Pero hacerlo como tu primera cita con tu nuevo amor, eso era, en el mejor de los casos, cuestionable. Ir a donde sin duda iba a estar su exmarido era algo que Joanna no tenía muchas ganas de hacer. Quería decir que no y continuar con su día con Thomas, planeando un día sencillo en el que pudieran ser ellos mismos. Por otra parte, quizás ir al museo sería divertido. Todavía podría divertirse con su novio y eso era lo único que realmente le importaba. Bueno, ha pasado mucho tiempo desde que vi el museo, dijo Joanna, alejándose de Anders y abrazando el brazo de Thomas mientras apoyaba su cabeza en su hombro. Y lo admito, estoy un poco intrigado por la idea de ir. Pero no tenemos que ir si no quieres. No estoy en contra de la idea. Yo solo, bueno, no imaginé que nuestra primera cita fuera en un museo, dijo Thomas sonrojándose.
No es que los museos sean malos, no lo son, pero simplemente no gritan románticos. Bueno, eso creo, dijo Joana, tomando de su mano la invitación dorada y el folleto del profesor Fritt. Estaremos encantados de asistir a su exposición. Espléndido. El profesor Fritt colocó la losa en el estuche y lo cerró. Luego se esposó al estuche. Entonces estaré feliz de verte esta noche, dijo mientras caminaba hacia la puerta. Al ver que no iba a convencer a Nane de nada, Ander suspiró y miró a su ex. Te veré allí, dijo, aceptando su destino, mientras seguía a su jefe fuera del apartamento. En el momento en que se cerró la puerta, Joana dejó escapar un suspiro. No puedo creer que haya aceptado ir a un museo para mi primera cita en años, gimió avergonzada. Caminó hacia el sofá y se dejó caer sobre él. Tweet gimió mientras saltaba y apoyaba la barbilla en su muslo. Quiero decir, es como dijiste, los museos pueden ser románticos, dijo Thomas mientras se sentaba junto a ella. Joana lo miró divertida. ¿Y realmente creíste eso? Bueno, no. Pero pensé que si eso es lo que te hacía feliz, entonces lo haría, dijo. Sin embargo, una parte de mí piensa que es más que nada que quieres mostrarle a Anders lo feliz que eres sin él. Pensé en eso. Ella sonrió. Sería divertido mostrárselo y demostrarle que estoy perfectamente bien contigo y con nadie más. Entonces, ¿eso significa que quieres ir? Cuanto más lo pienso, más me gusta la idea, dijo Thomas con una sonrisa. Entonces, ¿le vas a contar a Hilda sobre esto? De pronto Joana se quedó callada. Yo, no lo sé. Quiero decir, me alegro de que ella estuviera en la escuela durante esto, pero ahora, y eso comenzó un nuevo dilema para la madre. Joana ya le contó a Hilda sobre Anders y cómo se fue. Lo último que quería era que la repentina aparición de Anders alterara el equilibrio de las personas de su familia. Se alegró mucho de saber que Hilda veía a Thomas como una figura paterna. El regreso de su ex podría desincronizar a su nueva familia. «Sabes que eventualmente lo descubrirá», dijo Thomas, preocupándose. «¿Y una vez que ella se entere? No y no pensemos en eso ahora». Joana respiró hondo y juntó las manos. Volviéndose hacia su novio, le dedicó una gran sonrisa. «Concentrémonos en prepararnos para nuestra primera cita como pareja». «¿En el museo?» «En el museo». Thomas era como su padre, Patrick, en muchos sentidos. Incluso en la forma en que se visten para ocasiones especiales, sigue el mismo diseño que su padre. Cuando Hilda abrió la puerta de su apartamento y le dejaron entrar, él entró con una camisa de vestir roja con un chaleco negro encima, pantalones negros y una corbata roja alrededor del cuello. También llevaba cinturón y zapatos negros, pero el sombrero que siempre llevaba lo dejó en su apartamento. «Entonces, ¿en realidad vas a llevar a mamá a un museo para una cita?», preguntó Hilda, mirando a su mejor amigo barra figura paterna con una ceja levantada y una expresión poco impresionada. Actualmente llevaba su uniforme de Sparrow Scout. Esta noche era la fiesta de pijamas de su grupo en el acuario de Trollberg, por lo que Thomas y Joana iban a dejarla antes de ir al museo. «Bueno, sí», dijo Thomas, apartando la mirada de la vergüenza. «Pero a ella le parece bien». «Pensé que la ibas a llevar a una cena romántica o cualquier cosa de pareja amorosa que se te ocurra», dijo Hilda, moviendo la mano. Aunque no tenía ningún interés en el amor, todavía tenía expectativas sobre cómo debería tratarla el nuevo novio de su madre. «Lo estábamos, pero luego nos invitaron a asistir a esa fiesta», dijo Thomas, mirándose en un espejo en la pared y reajustándose la corbata. Una vez corregido, se volvió hacia la peli azul, se arrodilló y puso sus manos sobre sus hombros. «No sabemos cuánto tiempo estaremos fuera, Hilda. Así que quiero que te portes lo mejor posible en el acuario». «Bueno». En ese momento se abrió la puerta del dormitorio de Joana. Salió y caminó hacia la sala, llamando la atención de su novio y su hija. Para su asombro, Joana llevaba un elegante e impresionante vestido ajustado gris que se sostenía con tirantes finos sobre los hombros y llegaba hasta las rodillas. Si bien su ropa normal cubría la mayor parte de ella, este vestido se ajustaba muy bien a su cuerpo, mostrando su madura figura de curvas y abrazándola en todos los lugares correctos, dejando resaltar sus curvilíneas caderas, con un corte que dejaba ver un poco de su escote. También llevaba collar y tacones altos. Thomas miró a su novia con los ojos muy abiertos, totalmente cautivado por su presencia. Joana siempre fue una mujer hermosa, pero ahora lucía absolutamente hermosa. Como si estuviera mirando a una diosa.
Haciendo un lindo puchero, Joana miró hacia otro lado con un brillante sonrojo. ¿Y bien? ¿Sé cómo me veo? Mamá, te ves increíble. Dijo Hilda con una gran sonrisa mientras se volvía hacia Tomás. ¿No se ve genial, Tomás? Parece una diosa, dijo Tomás sin pensar. Todos los elogios que recibió avergonzaron aún más a Joana. No es nada. Era el único vestido que tenía, dijo, moviéndose en su vestido. Era difícil creer que después de todos estos años todavía le quedara bien. Aunque le quedaba un poco más ajustado que antes y no recordaba que fuera tan revelador. ¿Es demasiado? No, me encanta, dijo Tomás mientras se levantaba y se acercaba a ella. Te ves impresionante. Gracias, y te ves bastante apuesto, dijo Joana, mirando cómo se había vestido y sonriendo sensualmente por lo guapo que se veía. Esta es la primera vez que te veo usar algo lindo para variar. Los dos se rieron de sus bromas. Entonces Joana se volvió hacia Hilda. Muy bien, vamos al acuario, dijo, agarrando su bolso. Después de dejar a Hilda en el acuario, Tomás y Joana llegaron al museo. Antes de entrar, se sintieron un poco demasiado vestidos. Especialmente la MILF. Después de todo, su vestido no dejaba casi nada a la imaginación y habría llamado la atención de muchos hombres que habrían estado salivando por su belleza y su cuerpo. Es una de las razones por las que usó su jersey de cuello alto. Sin embargo, afortunadamente, las mujeres invitadas iban vestidas igual que ella. Elegante y ligeramente reveladora. Era difícil creer que estuvieran entrando a un museo, una institución donde aprender sobre el pasado a través de artefactos y observando huesos de dinosaurios. Las personas que estaban en la fiesta parecían estar en los niveles más altos de la sociedad, y todos parecían ser de diferentes partes del mundo. ¿Pero por qué había tantos? ¿Por un pequeño artefacto? Bueno, al menos estamos vestidos para la ocasión, bromea Joana. Entonces, ¿por qué sigo llenando un lugar? Comentó Tomás. Joana se rió y miró a su novio. Juntos caminaron hacia el profesor Fritz, que estaba hablando con otra pareja. Oh, señor Pinos. Fritz dijo mientras caminaba hacia la pareja. Anders, luciendo bastante incómodo, se alejó. Estoy tan feliz de que hayas venido. Lamento que esta no fuera la fecha que esperabas tener. Créanme, su hija me dio bastante pena por eso, dijo Tomás, mientras los tres adultos se reían. Bueno, les puedo asegurar que esta noche será nuestra mejor noche hasta ahora, dijo Fritz, para gran confusión de la pareja. Por favor, mira a tu alrededor. El evento principal comenzará en una hora. Esta será una noche de muchas oportunidades. Y dicho esto, Fritz se alejó, dejando a la pareja confundida. ¿Qué quiere decir con eso? Preguntó Joana a su novio. No estoy seguro, dijo Tomás. ¿Crees que a Hilda le encantaría una foto de nosotros y los dinosaurios? Joana sonrió y rodeó los suyos con sus brazos. No veo por qué no lo haría, dijo, comenzando su cita nocturna con el poco tiempo que tenían a solas. Comenzaron la noche con una foto del esqueleto de T-Rex. Con la ayuda del dron de Tomás, él y Joana se pararon al otro lado de la boca del depredador supremo. Cuando el robot tomó una fotografía, la mostró dentro de sus mandíbulas, saludando a la cámara. A continuación, Joana llevó a Tomás a la antigua exposición nórdica. Miró maravillada las exhibiciones a su alrededor, recordando cada una de ellas de cuando era niña. Si bien no fue una comida romántica de 5 estrellas en un restaurante elegante, Joana se sentó felizmente en una mesa en el patio de comidas mientras Tomás traía 2 chili dogs y le entregaba uno. Tomando asiento junto a ella, los dos adultos se miraron amorosamente y dieron un mordisco. Afortunadamente, no se les cayó nada en la ropa. El teléfono de Joana sonó y ella lo sacó de su bolso. Hilda. Buenas noches, mamá. Joana sonrió y le respondió. Muy bien, Hilda está en la cama y griega. ¿Qué? Preguntó cuando vio un artículo de noticias en su teléfono. Tomás. ¿Qué pasa? Preguntó Tomás mientras se acercaba y se inclinaba para ver qué estaba mirando. El artículo periodístico mostraba una pirámide, incluida una fotografía de la misma losa que Anders había traído a la ciudad, todavía en su lugar en el sarcófago de Ramsés. Robaron una losa de $1,000,000 de la tumba del rey Ramsés. Levantaron la vista y notaron que los invitados estaban en movimiento. Todos cruzaban una puerta que conducía a la sala de conferencias del museo. Mientras los observaba, Joana sintió un nudo en el estómago.
Oh, no, dijo Johanna, antes de levantarse y caminar hacia el pasillo, con Thomas siguiéndola de cerca. Era una pequeña sala de conferencias y la mayoría de los asientos estaban ocupados por los invitados que el profesor Fritz invitó al museo. Thomas y Johanna miraron alrededor del pasillo, queriendo saber dónde estaba Anders. El profesor Fritz subió al escenario con las manos a la espalda. Volviéndose hacia la multitud, se aclaró la garganta, silenciando la habitación, mientras una luz brillaba sobre él. Damas y caballeros, me gustaría agradecerles a todos por asistir a este evento. Hoy, tenemos representantes de todo el mundo, cada uno de ellos miembro de un museo o coleccionista privado de los artefactos más raros. Y cada uno conseguir un artefacto en particular, dijo el hombre a la multitud mientras aplaudían. Johanna frunció el ceño mientras miraba el escenario antes de ver a su exmarido sacando un pedestal con una cubierta roja encima. Anders, no lo hiciste, dijo. Gracias al esfuerzo de Anders, liberamos la primera pieza de la tumba perdida del rey Ramsés de su pirámide y la trajimos al mundo moderno, dijo Fritz, traicionando accidentalmente al hombre, que desvió la mirada de ira dirigida hacia él. Por su exesposa y su nuevo novio. Ahora, veamos quién tendrá el honor de llevarse a casa, la losa del rey Ramsés. Cuando el profesor quitó la cubierta roja del pedestal, todos se quedaron sin aliento. Sin embargo, no fue un gas de asombro ni ninguna emoción positiva. Jadearon de horror, conmoción y tal vez de ira. La losa estaba colocada dentro de una vitrina exhibida por un brazo de metal. Sin embargo, algo andaba muy mal en ello. Ajeno al estado en que se encontraba la losa, Fritz dijo. Entonces, comencemos con las apuestas. $1,000,000. ¿Cuál es la gran idea, Fritz? Gritó uno de los miembros. Otro se unió y se puso de pie. Sí, nos trajiste hasta aquí por una losa incompleta. Fritz, confundido, dijo. ¿De qué estás hablando? Se volvió hacia la losa y jadeó en estado de shock. Ahora él también vio lo que estaba mal. El símbolo de la figura fantasmal había desaparecido. ¿Qué y qué? ¿A dónde fue? Fritz gritó en estado de shock y horror. Levantó el vaso y lo arrojó al suelo, rompiéndolo mientras lo miraba. Estaba desesperado por encontrar el símbolo, pero no encontró ninguno. Debería haber sabido que habrías cometido un error al robar algo tan simple como una losa, Fritz, dijo uno de los invitados antes de que él y el resto se levantaran y comenzaran a salir del teatro. No, por favor. Estaba ahí, lo juro. Fritz gritó, pero ya era demasiado tarde. La losa estaba incompleta y todos, con excepción de Thomas, Johanna y Anders, salieron de la sala del museo y luego del museo mismo. Todo había terminado y el profesor lo sabía. Su reputación en el instituto quedó empañada. Volviéndose hacia Anders, lo fulminó con la mirada. Anders. ¿Qué diablos pasó? No lo sé, dijo Anders, levantando las manos. Fue una ingesta total cuando lo tomamos. ¿Qué pasa con esos dos idiotas con los que estabas? ¿Los intercambiaron? Exigió saber Fritz, señalando con un dedo acusador a su compañero. Saltando del escenario, sacó su teléfono y comenzó a marcar. Los llamaré ahora mismo. Fritz abrió las puertas de una patada mientras salía furioso de la sala de conferencias, seguido por Anders. Anders. El hombre se dio vuelta para ver a su exesposa y a Thomas mirándolo con miradas de decepción y desaprobación. Johanna, puedo explicártelo, dijo Anders, pero no tuvo la oportunidad. Cállate. No puedo creer que todavía estés haciendo esto. Exclamó Johanna, mirando al hombre que amaba con una mezcla de shock e ira. Pensé que te habías rendido con esto. Yo, Anders suspiró avergonzado y dijo. Sí, Johanna. Yo todavía soy un cazador de tesoros. Thomas levantó una ceja. ¿Qué, como Indiana Jones? No, Thomas. Es un arqueólogo. Él, bueno, sí, roba tesoros, pero es para donarlos al museo, dijo Johanna. Pensar en esas películas antiguas plantea muchas preguntas sobre su ética. Los cazadores de tesoros roban tesoros de todo el mundo y luego los venden al mejor postor para museos o la colección de alguna persona rica. Mi exmarido solía hacerlo, o debería decir que todavía lo hace. Oh. Bastardo, le dijo Thomas a Anders con una mirada fulminante. Miren, sé que esto se ve mal, pero no tuve otra opción, dijo Anders, tratando de justificarse ante los dos. Aventurar es lo único que sé hacer, y robar tesoros es mi forma de mantenerme a flote. Podrías haber conseguido un trabajo normal, dijo Thomas.
Oh, por favor. ¿Quién quiere un trabajo normal? Joanna miró a su alrededor y empezó a notar algo. Algo no está bien, dijo. Maldita sea, algo no está bien. Free gritó mientras regresaba con el teléfono apretado en las manos. No puedo localizar a esos dos bufones y nadie los ha visto. Eso no. Mira a tu alrededor, dijo Joanna, extendiendo los brazos. Los hombres así lo hicieron y quedaron impactados por lo que vieron. El suelo del museo estaba cubierto de una niebla que hacía prácticamente imposible mirar al suelo. Nadie sabía de dónde venía, ya que parecía haber aparecido de repente. Mirando a su alrededor, los cuatro adultos comenzaron a aterrorizarse por lo que vieron. Joanna se acercó a Thomas. El joven miró a su derecha. Y fue entonces cuando lo vio. A unos metros de distancia, custodiando la salida, estaba la misma figura que había aparecido en la losa. Su cabeza y brazos se habían podrido hasta convertirse en huesos, con carne quemada de color naranja y ojos verde azulado oscuros que se habían hundido hasta su cráneo podrido. Sus ojos tenían iris de color blanco azulado con una esclerótica enfermiza de color verde amarillento, bolsas moradas del delineador de ojos egipcio y cejas de color naranja pálido. Viste una ruinosa túnica de faraón egipcio de color verde oscuro con una gasa de color verde amarillento alrededor de los hombros. Pelo color mandarina quemado sobresalía de su cráneo, que se movía hacia adentro y hacia afuera en un movimiento contracción. Sus pies estaban cubiertos por un trapo flotante fantasmal en forma de zigzag de su túnica, lo que indica que flota en lugar de estar de pie. «Devuelve la losa», dijo el ser con voz fantasmal mientras levantaba sus huesudas manos. «¿Qué?», gritó Thomas, llamando la atención de todos hacia el fantasma. Ellos también se sorprendieron por su repentina aparición y se quedaron sin aliento, mientras Joanna se acercaba a Thomas. «¿Qué es eso?» «Devuelve la losa. O sufrirás mi maldición». Joanna frunció el ceño y se cruzó de brazos. «Bueno, eso es simplemente grosero», dijo. El profesor Fritz se aclaró la garganta y se acercó a la figura. «Tal vez estemos empezando con el pie izquierdo», dijo, tratando de ser lo más caballeroso posible. «¿Puedo darme un nombre y señor?» «Soy el espíritu del rey Ramsés. Y tú tienes algo que quiero recuperar. Devuelve la losa o sufre mi maldición». «Ya, ya veo», dijo Frigg nerviosamente mientras escondía la losa detrás de su espalda. «Bueno, tal vez podamos llegar a un acuerdo. Eres un faraón. Seguramente tienes algo de valor que ofrecer. Esta noche te visitarán tres plagas, cada una peor que la anterior. Devuelve la losa». «Ja. Buen intento, viejo amigo», dijo el anciano con ciega confianza mientras los demás lo miraban como si hubiera perdido la cabeza. «Pero mil años te han hecho olvidar cómo negociar. Has sido advertido». Y así, la entidad desapareció. Al mismo tiempo, Thomas miró hacia la losa y vio otro símbolo desvanecerse en ella. «Tengo un mal presentimiento sobre esto», dijo, envolviendo sus brazos protectoramente alrededor de su novia. «Profesor, por favor», suplicó Anders mientras se acercaba a su compañero. «Esto ya ha durado demasiado. Tenemos que devolver esa losa». «Seguramente no puedes hablar en serio», dijo Fritz. «Vamos, hombre. ¿Dónde está tu espíritu? Todo esto es solo un revés». «No, un revés es cuando no tenemos compradores o perdemos el artefacto», dijo Anders. «Puede que haya robado un tesoro antes, pero nunca robé uno que tuviera una maldición real». Frigg resopló. «Solo tiene tres. ¿Qué tan malos pueden ser?» «Ah». Los hombres en la habitación se giraron cuando escucharon a Joanna exclamar, mientras una sola gota de agua tocaba su nariz. «¿Alguien me escupió en la cara?» «¿Dios?», dijo Thomas antes de que él también sintiera una gota de agua golpear su rostro. «¿Eh?» El joven miró hacia el techo. Los demás hicieron lo mismo, al ver que empezaban a caer gotas de agua. «¿Se acaban de encender los aspersores?», cuestionó Anders, sin desviar la mirada de lo que estaba sucediendo. Pronto, la tasa de goteo aumentó, y ahora era como si una fuerte tormenta hubiera caído sobre el museo desde el interior. De repente, se escucharon crujidos alrededor de los cuatro adultos que permanecían en el edificio, mientras grandes cantidades de agua comenzaron a brotar de las paredes a través de los marcos de fotos, las cabezas de los animales y el suelo. Thomas y los demás se quedaron sin aliento al ver que todo esto sucedía antes de que una gran cantidad de agua cayera desde abajo. Al instante, comenzó a inundar todo el primer piso del museo, haciendo que todos gritaran. «¡Todos!
subid a las escaleras. Gritó Thomas, agarrando la mano de Joanna mientras la conducía al tramo de escaleras más cercano. Siguiendo lo que dijo, Anders y Frigg rápidamente corrieron a su lado. Juntos, los cuatro adultos subieron las escaleras para evitar rápidamente la creciente cantidad de agua que llenaba el interior del museo. Al llegar sanos y salvos al segundo piso, contemplaron los estragos que se estaban causando en el museo. La inundación había destrozado los fósiles de dinosaurios, que habían vuelto a reunirse formando un esqueleto completo después de millones de años. Las armaduras se hundieron en el suelo y los cuadros de los más importantes cuadros de Trollberg quedaron arruinados. Todo lo que el museo había sido construido para preservar estaba siendo destruido. Y lo peor de todo es que los niveles del agua estaban subiendo. «Tenemos que detenerlo», Joanna gritó cuando el nivel del agua comenzó a llegar al segundo piso. «Tengo una idea», dijo Thomas mientras soltaba a la mujer que amaba. Saltando sobre la barandilla, respiró hondo y se sumergió en el agua. «Thomas», gritó Joanna. No podía hacer nada, ya que el agua había llegado al segundo piso y comenzaba a inundarlo. Sabiendo que no tenía mucho tiempo ni aire, Thomas nadó tan rápido como pudo. A cada segundo, iba perdiendo aire lentamente. Tenía que actuar rápido. Afortunadamente, flotando en el agua se encontraba una lanza utilizada por los vikingos en estas tierras. Lo agarró y nadó hacia las puertas de entrada del edificio. Thomas apuñaló la punta de la lanza entre las puertas dobles y usó la lanza como palanca para forzarla a abrirse. Sin embargo, el agua empezaba a llegar hasta él. Reprimiendo el pánico y manteniendo la respiración, Thomas supo que Joanna dependía de él. Tenía que hacer todo lo que pudiera por ella. Mientras todavía tuviera fuerzas y sus pulmones pudieran aguantar, Thomas no iba a darse por vencido. Recurriendo a su fuerza de leñador, Thomas empujó con todas sus fuerzas. «Thomas, date prisa». Joanna gritó, el agua ahora llegaba a ella y a la cintura de los otros hombres. En el primer piso, Thomas siguió intentando forzar la apertura de las puertas. Poco a poco, centímetro a centímetro, la puerta empezó a ceder. Sin embargo, puede que sea demasiado para él. El joven estaba al límite, por lo que empujó con todas sus fuerzas. Finalmente, lo logró cuando las puertas finalmente se abrieron, dejando que la enorme cantidad de agua saliera del museo. Thomas se agarró a una viga de soporte cercana, manteniéndose fuera del museo por detrás. Cuando todo terminó y toda el agua se había escapado del edificio, pudo respirar nuevamente y comenzó a toser el agua de sus pulmones. «Oh, vamos», dijo el rey Ramsés desde el margen con incredulidad. De vuelta en el museo, Thomas estaba recuperando el aliento mientras tosía debido a la cantidad de agua que entraba en su cuerpo. Levantándose del suelo, se escuchó correr desde las escaleras. Fue entonces cuando vio a Joanna, empapada como él y los demás, corriendo hacia él. «Thomas». Joanna gritó felizmente aliviada mientras corría hacia él y lo abrazaba con fuerza. Ella lo besó por todas partes, aliviada de que todavía estuviera vivo. «Oh, querido, estoy tan feliz de que estés listo». «Eso fue increíble», Anders exclamó con una gran sonrisa. De repente, las puertas se cerraron de nuevo, esta vez con llave desde fuera. Esto sorprendió a los demás adultos, pero no a Thomas. «No se emocionen todavía», dijo Thomas a los demás mientras caminaban hacia la ventana más cercana. En la calle vieron el espíritu del faraón. «Aún no estamos fuera de peligro». «Devolver la losa». El rey Ramsés se lamentó. «Vamos, Ramsés. ¿Cuál será tu oferta?», replicó Frigg. «Estás loco», dijo Joanna, mirando al hombre con expresión de indignación. Sin embargo, al mirar la losa que sostenía, la mujer tuvo una revelación sorprendente. «Por supuesto. Ramsés dijo que hasta que devuelvas la losa, tres plagas nos visitarían. Ahora todo tiene sentido». «¿Qué?», preguntó Anders. Mientras Frigg seguía sosteniendo la losa, Joanna señaló el lugar vacío donde solía estar la figura. «El primer símbolo fue Ramsés viniendo a avisarnos», explicó, «antes de mover su figura hacia donde solían estar las olas. Las ondas significaron lluvia, lo que provocó inundaciones. Y eso significa que la próxima plaga es, música». «¡Ja! ¿Música? ¿Es eso realmente lo mejor que puedes hacer?», le gritó el engreído profesor a Ramsés. Ramsés levantó las manos. Thomas gruñó de frustración y miró hacia el hombre. «Profesor Frigg, por el amor de Dios, devuélvalo», suplicó Thomas. «No te pertenece ni a ti ni a nadie.
le pertenece a él. No hasta que consiga mi dinero. El hombre argumentó. Chicos, Anders habló cuando notó que el símbolo del tocadiscos había desaparecido. Algo más viene. De repente, todos se pusieron tensos, temiendo ya lo que podría pasar a continuación. Pero para su sorpresa, no pasó nada en absoluto, lo que los confundió a todos enormemente. Bueno, dijo Juana con una sonrisa. Eso no estuvo tan mal. El hombre de Gaza, el hombre de Gaza, el hombre de Gaza. El hombre de Gaza, el hombre de Gaza, rey Ramsés. Juana, Thomas, Anders y Fried comenzaron a gritar cuando de repente se escuchó una música fuerte y molesta, lo que hizo que todos se taparan los oídos. ¡Ay, Dios mío! Fried gritó mientras sacaba un par de orejeras. Rápidamente se los puso mientras Anders, Thomas y Juana sufrían por la terrible música que sonaba. ¡Apágalo! ¡Apágalo! Juana gritó a todo pulmón con las manos tapándose los oídos, haciendo todo lo posible para bloquear el ruido. ¡Hazlo parar! Anders, logró gritar Thomas a través de la terrible música. El otro hombre lo miró y Thomas hizo un gesto con la cabeza hacia arriba. La música provenía de un altavoz, uno de los muchos que hay en el museo. Tenemos que llegar al intercomunicador. Yo sé dónde está. Anders gritó mientras él y Thomas corrían hacia allí, luchando contra la enloquecedora canción que sonaba a su alrededor para mantener la cordura. Al poco tiempo, Anders abrió la puerta de la sala de anuncios de una patada. Allí mismo, sentado en el mostrador, con el micrófono del intercomunicador acercándose, estaba el tocadiscos tocando la espantosa canción. Sin pensarlo dos veces, Thomas sacó un hacha de batalla que recogió del suelo y rápidamente cortó la mierda de la máquina. Silenciarlo para siempre y hacer que la música se detenga. Una vez que estuvo satisfecho con el aplastamiento, Thomas suspiró aliviado. ¡Uf! Mientras tanto, cuando la música finalmente se apagó, Juana y Fried miraron hacia afuera y vieron que Ramsés todavía estaba allí. Devolver la losa. Profesor, ¿a qué está esperando? Juana le dijo al hombre codicioso. Hasta que estemos 2 metros bajo tierra, dáselo. Thomas y Anders regresaron corriendo al vestíbulo mientras Fried miraba la losa. Todos observaron mientras abría la ventana. Muy bien, Ramsés. Te doy la losa, dijo, alegrando a los demás al ver que ese iba a ser el final de su situación. Pero 1 millón es lo más bajo que puedo aceptar. Oferta final. Esa esperanza murió con aquella proclama y cuando Ramsés levantó los brazos al aire. Juana ahora notó que el último símbolo de la reliquia se había desvanecido, lo que significaba que se acercaba la tercera plaga. El último símbolo desapareció. Juana exclamó aterrorizada. No pasó mucho tiempo hasta que llegó la plaga final. Se produjo cuando los 4 adultos en el museo escucharon un leve zumbido proveniente del exterior en la distancia que seguía haciéndose más fuerte. ¿Qué es ese ruido? Thomas preguntó y caminó hacia la ventana. Al principio no podía ver nada, así que entrecerró los ojos. Luego, sus ojos se abrieron por la sorpresa y el miedo al ver un enorme enjambre de insectos acercándose al museo. ¡Mierda! Thomas gritó y cerró la ventana de golpe. Sin embargo, todo fue en vano. El enjambre de langostas se alimentaba frenéticamente. Las pocas personas que estaban afuera rápidamente se apartaron del camino mientras el enjambre devoraba todo lo que estaba a la vista. Como algunos árboles, sin dejar nada atrás. Lo mismo ocurrió con el tendido eléctrico, cortando la electricidad a zonas de la ciudad y a los vehículos en la calle por la que venían, dejando solo los neumáticos. Se están comiendo de todo. Anders gritó cuando se escuchó el zumbido desde arriba y desde afuera. El enjambre ahora estaba dando vueltas alrededor del museo, esperando el momento de engullir toda la estructura. Devolver la losa. El rey Ramsés continuó enfatizando sus advertencias, mientras en el interior, todos estaban petrificados por lo que estaba sucediendo. Eso fue hasta que Thomas gruñó enojado y miró hacia el profesor. Eso es. Dame esa maldita cosa. Gritó, corriendo hacia el hombre que se negaba a dejarlo pasar. De repente, el profesor sacó una Glock 17 y apuntó a Thomas. Volver. Fried gritó con una mirada enloquecida en sus ojos. Fried, esto es una locura. Tienes que devolverlo. Gritó Thomas. No voy a renunciar a esto. No hasta. Luego, de la nada, Anders lanzó un antiguo garrote hacia la pistola, arrancándola de las manos de Fried mientras este gritaba de dolor. Fried, esto ha ido demasiado lejos.
dijo Anders, decidiendo finalmente hacer lo correcto cuando él y el hombre mayor comenzaron un tira y afloja por la losa de Ramsés. Estamos a punto de morir si no se lo devolvemos a Ramsés. Suéltame, traidor. Frith se negó a soltar la antigua reliquia. Mientras ambos hombres luchaban por conseguirlo, el enjambre descendió lentamente sobre el gran edificio, comenzando a consumir el museo. Devolver la losa. Déjalo ir. Gritó Frith, el tira y afloja aún continuaba y ninguno de los bandos se negó a soltarse. No, déjalo pasar. Gritó Thomas mientras entraba corriendo y golpeaba a Frith en la cara. Noqueando al hombre y obligándolo a soltar la losa. Anders miró la losa, el mismo artefacto que había robado, con alivio. Ahora podía hacer las cosas bien. Y será mejor que lo haga rápido. Él, Thomas y Juana escucharon zumbidos arriba de ellos y, antes de que se dieran cuenta, las langostas ya habían comenzado a devorar el techo del museo y estaban bajando al segundo piso. Ver esto les hizo gritar de terror mientras los insectos se acercaban cada vez más a ellos. ¡Tirarlo! Gritaron Thomas y Juana mientras señalaban la ventana. Oye, Ramsés. Anders llamó al espíritu. Soy el hombre que robó tu losa. Y ahora te la devuelvo. El hombre del bigote arrojó la reliquia por la ventana, rompiendo el cristal en el proceso. Así, el enjambre de langostas desapareció repentinamente y las puertas del museo finalmente se abrieron, cuando la maldición finalmente se levantó. ¿Se acabó? Preguntó Juana. Thomas miró a su alrededor y vio que no pasaba nada más. La niebla que había llenado el museo empezó a salir por el agujero del techo. Entonces, la magia del faraón comenzó a restaurar el museo a su antiguo esplendor. La niebla llevó todo de regreso a donde pertenecía y lo reconstruyó todo al estado en el que estaba originalmente. Ahora, era como si nunca hubiera habido una maldición que nunca sucedió. Sí, creo que se acabó, dijo Thomas mientras las puertas se abrían de nuevo. Frith empezó a recuperar el conocimiento cuando se dio cuenta de que ya no tenía la losa. Mirando hacia afuera a través de las puertas abiertas, lo vio en el camino. ¡No! Frith gritó mientras se ponía de pie y salía corriendo del museo. ¡Profesor, regrese! Anders gritó mientras corría tras él. Thomas y Juana quedaron igualmente sorprendidos y corrieron tras el otro hombre. El profesor Frith llegó a la losa ahora en blanco y la recogió. «No puedo creer que hayan hecho eso», exclamó, feliz de recuperar su huevo de oro. «Es mío». Anders, Thomas y Juana estaban a medio camino de alcanzarlo cuando se detuvieron por la sorpresa y el miedo. «¿Sabes qué? Creo que dejaré que te lo quedes», dijo Anders mientras se daba la vuelta y se alejaba. Thomas y Juana hicieron lo mismo, dejando al codicioso a su suerte. Frith volvió la cabeza cuando escuchó lo que había dicho Anders. Sin embargo, lo único que vio fue que Ramsés estaba parado frente a él. Su losa finalmente le fue devuelta, solo para que este mortal pensara que tenía algún derecho sobre ella. Al mirar al imponente espíritu, la confianza del profesor volvió a crecer mientras señalaba al faraón. Lo siento, Ramsés, pero fueron tres plagas. Se le acabó la munición, señor. Y no crea que puede venir por aquí haciendo más demandas. Sin embargo, el enjambre de langostas regresó, pero Frith ni siquiera se molestó en mirar en su dirección. ¿Cuál es tu oferta? Ramsés, sin embargo, había terminado de jugar. Devolver la losa. Cuando Frith finalmente se dio cuenta del enjambre, ya era demasiado tarde. Lo último que pudo hacer fue gritar de terror. Sorprendentemente, el camión de Thomas sobrevivió a las langostas. Esto le permitió a Thomas llevar a Juana y Anders a los muelles, donde el aventurero mayor planeaba partir para su próxima aventura. Esta misión fue un desastre, pero el llamado de la aventura nunca cesó y él estaba decidido a seguirla. Juana no parecía muy feliz ni enojada por esta decisión. Esto era más o menos lo que se esperaba de Anders. Para cuando Thomas detuvo el camión y apagó el motor. «Ya vuelvo», le dijo Juana a Thomas, envuelta en una toalla. Tal como lo eran Thomas y Anders. Thomas volvió a mirar a Anders y luego preguntó, ¿estás seguro? Estoy segura, dijo. Anders permaneció en silencio en el asiento trasero, observando cómo Juana besaba a Thomas en la mejilla. El hombre abrió la puerta y salió, dejando la toalla que Thomas le prestó. Después de que él y su ex esposa bajaron del vehículo, caminaron hacia uno de los puertos de madera donde lo esperaba un barco. «Parece agradable», dijo Ander, rompiendo el silencio mientras Juana lo miraba confundida. «Thomas.
parece que realmente te hace feliz. Lo hace, dijo Joana, sonriendo al pensar en su nuevo novio. Ha sido muy bueno conmigo y con Hilda. Me alegra escuchar eso, dijo Ander, su sonrisa se desvaneció. Luego el hombre se detuvo y se volvió hacia su ex. Joana, quiero disculparme por y bueno, por todo. Fue injusto de mi parte dejarte así. Sé que estás enojada conmigo por irme. No es por eso que estoy enojado contigo, Anders. De alguna manera, sabía que sucedería. Siempre desapareces repentinamente y sin previo aviso para tu próxima aventura cuando te sientes abrumado, dijo Joana, para sorpresa de su ex. Luego se volvió para mirarlo. Estoy enojado porque ni siquiera lo intentaste por Hilda. La vergüenza cayó sobre el hombre. El amor de Anders por Hilda era una paradoja. Él la amaba, como debería hacerlo un padre, y visitó a Hilda durante esos primeros meses. Sin embargo, la idea de la paternidad le resultaba extraña y poco acogedora, ya que significaba el fin de algo que realmente amaba. Y ahora, saber cuánto extrañaba la vida de Hilda y cuánto quería ser parte de ella golpeó duramente a Anders. Sin embargo, no había nada que el hombre pudiera hacer para cambiar el pasado. Anders se puso la mochila, se giró y empezó a caminar hacia el barco. Sin embargo, pronto se detuvo y se dio la vuelta. Si vuelvo a estar en la ciudad, ¿sería posible verla? Joana entendió lo que quería decir y eso le dio un momento de pausa. Yo, lo pensaré, dijo, antes de darse la vuelta y caminar de regreso a la camioneta. No fue ni un sí ni un no. Eso fue suficiente para Anders. La pareja no pronunció ninguna palabra mientras conducían juntos de regreso al apartamento. Al abrir la puerta, Thomas y Joana entraron a su apartamento, donde ella se dejó caer en el sofá con un suspiro. Thomas fue a la cocina y cogió una botella de vino y dos copas. Bueno, esa cita no fue genial, dijo Thomas mientras regresaba a la sala, colocaba los vasos sobre la mesa y servía el vino en cada uno de ellos. Pero no hay nada que un poco de vino no pueda arreglar. Después de una noche como esta, realmente necesitaba esto, dijo Joana mientras tomaba el vaso y daba un sorbo. Pero, sinceramente, para ser la primera cita que he tenido en más de 12 años, no fue del todo malo. Quiero decir, salvamos el museo y nos divertimos un poco. Thomas se rió entre dientes y se sentó junto a ella con su copa de vino. Y eso es algo que me encanta de ti, Joana, dijo, sonrojándose en el rostro de su novia. La mayoría de mis antiguas amigas habrían estado tranquilas conmigo en lo que respecta a mi vida loca. Eres la única que no solo me apoyó, sino que también quiso ser parte de ella. Así que, gracias, Joana. El rubor de su rostro se intensificó cuando Joana apartó la mirada avergonzada. Honestamente, estoy acostumbrada a todo esto desde que era pequeña, dijo Joana, mirando de nuevo a Thomas. Y debería agradecerte, Thomas. No me refiero solo por esta noche. Gracias por todo lo que has hecho por Hilda y por mí. De nada, Joana. Desearía poder ser más útil. Realmente lo hago. Pero sé que siempre estaré aquí para ti y tu hija, pase lo que pase. Lo prometo, dijo Thomas con una sonrisa. Mientras Joana lo miraba. Esa sonrisa. Esa maldita sonrisa. Fue una sonrisa que él le dio muchas veces. Llenándola de alegría y haciendo aún más fuerte lo que sentía por él. Todo lo que se había ido acumulando desde el día en que se conocieron había empezado a agitar algo dentro de ella. Despertando un calor ardiente en ella mientras sentía un latido dentro de su cuerpo. Joana sabía lo que era. No lo había sentido en 11 años, pero lo sabía. Tal vez fue el alcohol que había consumido o ver lo heroico que había sido. También podría haber sido por las dulces palabras que le había dicho. Pero Joana sabía una cosa. Ya había terminado de reprimirse. Joana, mientras tomaba su vaso sobre la mesa, puso las manos en el regazo y miró hacia abajo con una sonrisa. ¿Puedo decirte algo? Le preguntó a Thomas. Siempre supe que estabas enamorado de mí. Casi ahogándose con el vino, los ojos de Thomas se abrieron y su rostro se sonrojó de vergüenza. Espera, ¿lo hiciste? Honestamente no pensaste que sabía lo que sentías por mí, ¿verdad? Era algo obvio, dijo con una risita. Thomas se llevó las manos a la cara y gimió de vergüenza. Joana extendió la mano, le agarró las manos y las apartó de su cara. Mirándolo con ojos llenos de emociones apasionadas, Joana sonrió con amor y dijo, «Está bien. Yo también siento lo mismo por ti». «¿Esperarlo?» se pregunta con genuina sorpresa. «¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo?» «Me he sentido así por un tiempo».
Honestamente, fue necesario que Alfur me ayudara a darme cuenta de esos sentimientos. Y me hizo darme cuenta de todo lo que amo de ti. Eres un hombre guapo, amable, valiente y divertido. Me haces reír y hacer feliz cada vez que estás cerca. Haces que los momentos que pasamos juntos sean muy divertidos. Y sé que cuando Hilda emprende sus aventuras, está a salvo porque estás con ella. Al ver a Hilda contigo, no puedo evitar ver a alguien que está a la altura de ser una figura paterna para ella, le explicó Juana a la persona que le gusta, entrelazando sus dedos. Su corazón estaba en la nube mientras confesaba sus sentimientos. Eres el hombre más increíble que he conocido y eso es lo que más admiro y amo de ti, Tomás Pines. Juana, dijo Tomás en voz baja, asombrado. Habría dicho más, pero Juana le puso el dedo en los labios. Luego comenzó a inclinarse hacia adelante y Tomás la siguió mientras ella apartaba el dedo. Luego, conectaron sus labios para un beso profundo pero apasionado. Al igual que su beso en la escuela, los destellos los rodearon, pero en mayor cantidad, cuando Tomás le devolvió el beso con la misma cantidad de amor y pasión. Gimió Juana mientras envolvía sus brazos alrededor de su cuello, y Tomás colocó sus manos en sus caderas, haciéndola gemir por el placer de su toque. El beso se intensificó cuando la lengua de Juana se introdujo en su boca, sorprendiendo un poco a Tomás. Él se recuperó rápidamente y bailó su lengua con la de ella, enviando escalofríos de pura excitación y placer a través de su cuerpo antes de que Tomás se acostara encima de ella. Los dos se besaron mientras sus manos exploraban la espalda del otro. Sus cuerpos se frotaron uno contra el otro. Cuando rompieron el beso, con un hilo de saliva entre la boca, los dos se miraron fijamente. Jadeando aire caliente en los labios del otro, se miraron el uno al otro con pasión y amor. Tomás Tilde Joana respiró pesadamente sobre su espalda mientras miraba a su amado. Por favor, y no puedo soportarlo más y llévame a la cama. ¿Estás seguro? Preguntó Tomás. Sí, susurró Joana seductoramente a su joven amante, dedicándole una sonrisa sensual. Quiero que me hagas el amor. Empieza el lemón, si no quieren verlo mejor adelante en el vídeo hasta el final, créanme, después del lemón ya no queda nada. Escena de limón. Tomás no podía creer lo afortunado que era. Durante tanto tiempo, la deseó tanto. El investigador paranormal tuvo sueños en los que ella y los dos tenían intimidad y la follaban hasta alcanzar la felicidad orgásmica. Y ahora, ella también sentía lo mismo por él, y ahora la MILF quería que él le hiciera el amor. Tomás la besó de nuevo antes de alejarse. Saliendo de ella, agarró la mano de Joana y la levantó del sofá. Todavía sosteniendo su mano, arrastró a Joana hacia su dormitorio. Tomás la llevó a su habitación, le soltó la mano y cerró la puerta. Se volvió hacia Joana mientras ella se desabrochaba la espalda del vestido. Todavía un poco nerviosa, Joana se quitó los tirantes de los hombros, dejando que la gravedad se encargara de ella y finalmente exponiendo su forma escultórica desnuda a su nuevo amante. Tomás miró con asombro mientras contemplaba su hermoso, sexy y maduro cuerpo de MILF. Ella era tan hermosa. Joana era fácilmente una de las mujeres más atractivas y atractivas que había visto. Joana sonrió ante su mirada. ¿Te gusta lo que ves? Preguntó sensual, guiñándole un ojo y dándole una pose sexy. No podía culparlo, ya que sabía que tenía un cuerpo que volvería locos a los hombres y que las mujeres de su edad matarían por él. Es la razón por la que vestía ropa modesta. No tienes idea, dijo Tomás, desabotonándose el chaleco y la camisa al mismo tiempo. Y ahora fue el turno de Joana de mirarlo fijamente. Ella sabía que él era fuerte, pero al igual que ella, su ropa ocultaba los músculos robustos del pelirrojo y una serie de músculos bien desarrollados. Joana se lamió los labios seductoramente y comenzó a caminar hacia él, moviendo sus caderas con cada paso y frotando sus largas piernas. Y debo decir que eres bastante robusto, dijo, ayudándolo a quitarse la camisa. ¿Qué puedo decir? Soy en parte leñador, bromeó con una sonrisa, tirando su chaleco y su camisa a un lado. Agarrándola por la cintura, Tomás la presionó contra él mientras ella le rodeaba el cuello con las manos, pasaba los dedos por su cabello rojo y presionaba sus labios contra los de ella. La pareja comenzó a besarse apasionadamente, con Joana gimiendo mientras se besaban. Luego, una de sus manos se agachó y agarró una de sus nalgas. Dejó escapar otro gemido mientras la otra mano se posaba en la parte baja de su espalda.
Thomas continuó explorando su boca mientras Juana presionaba su cuerpo sexual contra él al mismo tiempo. Sentir su entrepierna y sus tetas moler contra él excitó a Thomas más que nunca. Su piel fresca y suave se sintió tan caliente contra él mientras sus pezones se endurecían. Separándose para tomar aire, Juana se rió mientras él le salpicaba el cuello con ligeros besos. «¿Realmente te gusta mi trasero, no?», comentó. Luego, Juana se agachó y palpó la creciente dureza del pelirrojo a través de sus pantalones. «Oh. Y creo que me gustará lo que escondes en tus pantalones. Realmente me gusta». Alejándose de su cuello, Thomas se rió entre dientes. «Ver por ti mismo». Juana sonrió seductoramente y besó su cuello y luego la clavícula. Le lanzó besos ligeros por el pecho y los abdominales hasta que estuvo de rodillas con la cara frente a su entrepierna. Al ver su erección formando una gran carpa que estiraba la tela, Juana lentamente le bajó los pantalones cortos y la ropa interior. ¡Ay! Juana jadeó cuando sintió que algo la golpeaba en la cara. Casi sacándole el ojo y haciéndola recostarse. «¿Estás bien?», preguntó Thomas. «Sí, pero lo que me golpeó, cuando abrió los ojos de nuevo, jadeó al ver su polla en toda su gloria de 10,5 pulgadas, venosa y temblorosa. Y todavía estaba brillando. ¡Oh Dios mío!» Y Juana miró fijamente su enorme erección que se alzaba orgullosamente frente a ella y sintió que babeaba. Lo agarró suavemente con una mano, haciendo que Thomas jadeara con su suave mano aterciopelada. «Eres tan grande. Si hubiera sabido que tenías esto, lo habría hecho antes». «¿Pensaste en tener sexo conmigo?», preguntó Thomas, bromeando mientras intentaba reprimir sus gemidos. Cuando su cara se puso roja, Juana se rió entre dientes y comenzó a acariciar su palpitante eje. «No creas que eres inocente», dijo burlonamente, todavía acariciando su polla. «Sé que me has mirado el trasero cada vez que me agacho». «Está bien, ya me tienes», dijo Thomas con una sonrisa. Poniéndola de pie, la agarró por el culo y la levantó. Juana se levanta de un salto y le rodea el cuello con los brazos y le rodea la cintura con sus largas piernas. Sus pechos presionaron contra su pecho mientras se besaban apasionadamente. El joven la llevó a su cama, acostándola suavemente y alejándose del beso para mirarla a los ojos. «Eres tan hermosa», dijo en voz baja mientras acariciaba su mejilla con la mano. «Adelante, Thomas. Haz lo que quieras», susurró seductoramente la MILF. «Soy toda tuya esta noche». Eso era todo lo que Thomas necesitaba oír. Él movió sus manos por sus costados, ahuecando suavemente sus senos y moldeándolos en sus manos. Thomas volvió a besar a Juana y ella empezó a gemir de placer cuando él empezó a acariciar sus sensibles montículos. Cuando se apartó de sus labios, besó su piel mientras bajaba hasta sus pechos. Luego abrió la boca y envolvió sus labios alrededor de su pezón rosado derecho, y comenzó a complacer su teta. «Ah, sí, tilde». Juana gimió de placer cuando su amante le chupó el pezón suavemente mientras sus manos masajeaban su otro orbe del tamaño de un melón mientras el otro acariciaba el otro. «Oh, joder. Me encanta esto. Ah. No pares». Moviendo su lengua en círculo o alrededor de su pezón y mordisqueándolo suavemente con los dientes, Thomas amaba el sabor de sus senos y quería más. Una vez que terminó, se movió hacia su pezón descuidado y comenzó a jugar con él mientras Juana gemía y pasaba una de sus manos por su cabello rojo, y la otra se agachaba y acariciaba su polla, dándole el mismo nivel de placer que él le dio a su novia. Soltando su pecho izquierdo, Thomas descendió por su estómago, sacando su polla del alcance de Juana. Con las piernas abiertas para él, Thomas llegó a su coño. Mientras observaba a su amante, Juana sintió emoción. Ha pasado mucho tiempo desde que un hombre la tocó, y en ese tiempo, su condición de mujer solo había sido complacida con su mano o un juguete. Thomas será el primero desde Anders. Sintiendo su emoción, Thomas le sonrió y pasó suavemente sus dedos por los labios de su coño, haciendo que Juana siseara. Sí, tilde. Dándole a Thomas la señal que necesitaba para comenzar a frotar su clítoris con el pulgar y lentamente meterle los dedos. Oh, joder. Oh. Juana gimió fuertemente. Dios, sí. No pares, por favor. Sin intenciones de hacerlo, Thomas metió sus dedos en su coño, disfrutando de cómo sus entrañas se apretaban alrededor de sus dedos, y la hizo gemir un poco más. Luego miró sus pezones hinchados y completamente erectos. Thomas salió hacia su coño, tomó sus tetas con sus manos firmes y las juntó.
Luego, el joven los tomó a ambos en su boca y comenzó a chupar a Joanna, metiendo sus dedos nuevamente en su coño y bombeando bruscamente a la MILF para recuperar el tiempo perdido. ¡Ah! ¡Oh Dios, sí! ¡Eres tan bueno en esto! Joanna gimió, sintiéndose como una colegiala cachonda mientras Thomas chupaba sus labios. A la MILF le encantó cada segundo mientras arqueaba la espalda y le pasaba las manos por el pelo. ¡Oh, fíjame! Esta no es tu primera vez con una mujer, ¿verdad? Ah. No, dijo Thomas después de soltar su teta de su boca. Todavía metiendo su dedo en su coño cada vez más húmedo y tocando su pecho. He tenido algunas novias en el pasado, pero no duró mucho con ellas. Bueno, ah. Estoy segura de que eran más jóvenes que esta anciana, dijo Joanna mientras jadeaba y gemía mientras la complacía. Thomas dejó de complacerla para mirar a la mujer que amaba. Joanna, pareces lo suficientemente mayor para ser una chica universitaria, y además, ellos no son tan increíbles como tú, susurró dulcemente antes de golpear sus labios con los de ella y besarse con la MILF. Joanna se derritió en el amoroso beso y lo abrazó. Alejándose de sus labios, Thomas se levantó sobre sus manos y rodillas, se tomó un momento para mirar a Joanna antes de volver a bajar. Besándose entre sus pechos, deteniéndose para darle a cada pezón un pequeño beso que la hizo reír, y luego continuó su camino bajando por su estómago. Justo cuando estaba a punto de alcanzar su coño, se apartó y luego retrocedió un poco más. Sus manos alcanzaron sus suaves piernas y levantaron suavemente la izquierda. Joanna se rió mientras él besaba su pierna, encontrándola linda. Thomas disfrutó cada centímetro de su cuerpo mientras bajaba hasta su muslo y le daba besos más largos. Un suave gemido escapó de los labios de Joanna mientras él le daba el mismo tratamiento a su muslo derecho. Pero ella sabía lo que estaba haciendo. Él estaba adorando cada parte de su cuerpo mientras se concentraba en su coño. Thomas, respiró Joanna mientras sus manos se extendían debajo de ella y agarraban su suave y regordete trasero. Su cuerpo se calentó con anticipación cuando sintió que su rostro se acercaba a su entrada. Pero cuando no lo sintió sobresaltarse, lo miró. Thomas estaba tan cerca de su coño que Joanna podía sentir su cálido aliento en sus labios. «¡Qué caballero!», pensó, extendiendo ambas manos hacia abajo. Una mano pasó tiernamente por su cabello hasta su rostro, mientras que la otra acarició su mejilla. «Adelante, Thomas. Como dije, soy toda tuya», dijo, deseando que él continuara con lo que comenzó. Mirando hacia atrás a sus pliegues goteantes, Thomas entró y comenzó a lamer y saborear su feminidad. ¡Ah! Joanna dejó escapar un grito de alegría cuando sintió su lengua caliente tocándola. ¡Oh, Dios, sí! Ella jadeó e inclinó la cabeza hacia atrás, sus manos recorrieron su cabello rojo mientras él tentativamente lamía su coño. ¡No pares! ¡Me estás haciendo sentir bien! Sus traviesos elogios hacia él y el sabor de sus jugos lo motivaron a continuar. Ver su clítoris le dio una idea traviesa. Thomas empujó dos de sus dedos dentro de su coño y comenzó una combinación de lamidos y dedos. ¡Oh mierda! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sigue follándome! Joanna gritó y sus ojos comenzaron a ponerse en blanco antes de cerrarlos. Se estaba volviendo loca por un placer que nunca antes había sentido. Ni siquiera su exmarido le habría aportado tanta felicidad. Más gemidos fuertes salieron de sus labios cuando la tensión dentro de su cuerpo comenzó a acumularse, haciendo que sus paredes internas se apretaran sobre los dedos de Thomas. No pares. Sigue. Justo ahí. Cómeme. Escuchar a la MILF hablar así avivó el impulso de Thomas, mientras aumentaba el poder de su bombeo y lamido, sabiendo que ella estaba tan cerca del final. Mirando su clítoris endurecido, sacó la lengua de su coño y comenzó a lamer y chupar el sensible nervio. Ah, joder. Sí. Joanna dejó escapar un grito agudo y arqueó la espalda mientras se sentía conducida hacia una felicidad completamente placentera. Sí. Sí. Thomas. Ese es el lugar. Chúpalo más. Me voy a correr. Gritó, sintiendo a su amante chuparla con más saña. Convirtiendo a Joanna en masilla en sus manos. Su agarre sobre su cabeza se apretó cuando finalmente llegó a su fin al echar la cabeza hacia atrás para dejar escapar un grito que llenó el apartamento con su voz pecaminosa. Me estoy corriendo. Joanna gritó mientras su feminidad derramaba sus jugos por todo el rostro de Thomas mientras arqueaba la espalda fuera de la cama. Han pasado años desde que tuvo un orgasmo tan fuerte.
Se sintió como si la hubieran llevado al cielo cuando realizó el primero de lo que seguramente serían muchos lanzamientos esa noche. Mientras su amante jadeaba, Thomas se apartó de ella y se sentó, con algo de su néctar goteando por su rostro. Su mano estaba empapada de sus jugos, así que la lamió y se limpió el resto de la cara mientras miraba a Joanna, que yacía en la cama con una amplia sonrisa. Al verla indefensa, Thomas sonrió, se arrastró hacia la mujer y comenzó a besarse con ella. La mamá lo atrajo y profundizó el beso. Le encantaba cómo su sabor permanecía en sus labios. Cuando Thomas se alejó, Joanna sonrió antes de tomarlo por sorpresa y ponerlos boca arriba con ella horcajada sobre él. «Veamos si todavía soy capaz de complacer a un hombre», dijo con confianza. Joanna se levantó de su regazo y se levantó de la cama hacia atrás. Al ver lo que estaba haciendo, Thomas se acercó al borde de la cama y se sentó al final, emocionado por ver qué haría Joanna. Ahora que estaba de rodillas, entre sus piernas y frente a la polla más grande que jamás había visto, Joanna la rodeó con una mano. Inicialmente sorprendida de que apenas podía rodear la tubería con los dedos, le sonrió con picardía. «Puedo decir con confianza que eres mucho mejor que mi ex en todos los sentidos», dijo. «¿En serio? ¿Qué tengo yo que sea mejor que tu marido?», Thomas preguntó en broma, sonrojándose. «Tu corazón», dijo seductoramente, acariciando su polla. «Tu alma». Ella besó la punta. «¿Y tu cuerpo?». Inclinándose hacia adelante, lamió arriba y abajo los lados de su polla. Mirándolo de nuevo con ojos sexys de dormitorio, abrió la boca y giró la lengua alrededor de la punta. Le encantaba su sabor y sabía que quería más. Entonces finalmente se llevó la dura polla de Thomas a la boca. «¡Oh, santa mierda! Eso se siente bien». Thomas gimió mientras sus ojos la miraban fijamente. Ella meneó la cabeza hacia arriba y hacia abajo mientras le chupaba la polla. Una de sus manos viajó hasta su coño goteante para jugar consigo misma. Ella gimió suavemente, casi haciendo que Thomas llegara al clímax. Pero se agarró con fuerza a la cama y se mantuvo fuerte, gimiendo con Joanna mientras ella le hacía la mamada. Pero entonces ella lo tomó por sorpresa y lo llevó hasta su garganta. Joanna se atragantó un poco con su polla, pero no se detuvo. Ella no podía tener suficiente de él. Solo el sabor y el olor de su larga y gruesa virilidad hicieron que su coño produjera más humedad. Haber pasado años sin complacer a otro hombre. Su lengua lamió la parte inferior de su polla mientras pequeñas gotas de líquido preseminal aterrizaban en su lengua y bajaban por su garganta. Joanna, Thomas gimió mientras ella lo chupaba con más fuerza. Sus gemidos se hicieron más fuertes cada vez que ella gemía mientras lo tragaba hasta el fondo. «Yo y quiero sentir tus pechos y por favor». La morena hizo una pausa por un momento, apartando su boca de Thomas. Ella se sorprendió levemente por su petición, pero en lugar de avergonzarse por ello, formó una sonrisa seductora. «¡Oh! ¡Qué hombre tan travieso, señor Pines!», dijo con voz ronca mientras se recostaba. Su respiración agitada infló sus pechos, lo que atrajo la atención de Thomas e hizo que su polla se moviera de excitación. Pedirle tal cosa a una madre soltera. «Pero supongo que puedo hacer una excepción, solo para ti». La voluptuosa mujer soltó una risita mientras tomaba sus grandes pechos y se inclinaba hacia adelante, deslizando al hombre malvado de Thomas entre sus melones. Una vez que estuvo en su lugar, Joanna sonrió mientras los apretaba. «¡Oh, maldito infierno!». Thomas inclinó la cabeza hacia atrás y gimió de puro placer mientras las tetas de la mujer más grande del mundo envolvían su pene, envolviéndolo en su increíble suavidad. «¡Ah, Joanna!». Joanna se rió seductoramente ante su reacción, antes de mirar hacia abajo. Se sorprendió al ver que media pulgada de su polla sobresalía de la parte superior de su escote. «Simplemente siéntate», Joanna besó el falo, provocando un gemido del joven Pines. «Relájate», y luego giró su lengua por toda la coronilla, sorbiendo más líquido preseminal que goteaba. «Y disfruta del viaje». De arriba a abajo, la sexy madre de Hilda bombeaba sus pechos alrededor de la polla de Thomas, asegurándose de apretarlos para brindarle a su novio la máxima cantidad de placer posible. «Entonces, ¿cómo se siente tener un placer MILF como este?», le preguntó al hombre más joven mientras apretaba sus tetas con más fuerza alrededor de su virilidad. «Mierda. Joanna, te sientes tan jodidamente bien». Thomas lloró mientras echaba la cabeza hacia atrás y empujaba sus caderas hacia los malvaviscos gemelos de Joanna. «Amo tanto tus tetas. Ah, ah, ah. Me alegra mucho escuchar eso.
Aquí tienes tu recompensa, dijo Johanna, mirando la punta de la polla de Tomás que se extendía entre sus pechos y casi le metía la nariz. Con hambre, la morena apretó sus labios sobre la cabeza bulbosa y chupó a Tomás aún más fuerte. Su mente se nubló por el sabor y el olor de su larga y espesa virilidad. «¡Joder, Johanna!» Tomás gritó, empujando sus caderas hacia adelante para meter más polla en su boca. Intoxicado por los alegres gemidos y los sorbidos lascivos que salían de Johanna mientras chupaba la punta del hongo. Nunca en su vida Johanna se habría visto a sí misma haciendo algo tan travieso, pero a la MILF rápidamente le encantó. La polla de su novio se sentía tan caliente contra su piel desnuda, y el sabor era tan delicioso para la morena, que cubrió su escote con su propia saliva. «Me voy a correr». Tomás gimió mientras se apretaba, tratando de prolongar su clímax. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo. Al escuchar esto, en lugar de retirarse, Johanna aumentó sus esfuerzos con mayor vigor y absoluta pasión mientras bombeaba más rápido y chupaba la cabeza de su amante con más fuerza. Al mismo tiempo, sus jugos de amor se escapaban de su coño y eso la hacía sentir como una puta hambrienta de pollas. Sintiendo que pronto alcanzaría sus límites, Tomás instintivamente la agarró por la nuca y la ayudó a salir. Empujando la cabeza de Johanna hacia abajo, casi metiendo su cara en su escote. «Johanna». Tomás gimió en voz alta, incapaz de soportarlo más, mientras disparaba sus semillas calientes en su garganta. «MMMMMNN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 
Ahora creo que estamos listos para comenzar el evento principal, dijo seductoramente, alejándose de él mientras se sentaba en su regazo. No tengo condones, dijo Thomas, preocupado. ¿Qué pasa si te dejo embarazada? Estoy tomando anticonceptivos. Hoy no le haré hermanos a Hilda. Pero eso significa que puedes enojarme tanto como quieras y llenarme hasta el borde todo lo que quieras, querido, le aseguró con una voz sexy y una voz sensual. Mirada en sus ojos que hizo que Thomas se contuviera. Joanna se inclinó y lo besó antes de sentarse con la espalda recta. Luego tomó el eje de Thomas y lo guió hasta su entrada. Una vez que estuvo en un buen ángulo, Joanna se hundió y sintió la punta de su polla tocando los labios de su coño. Ella gimió y se aferró a los abdominales de Thomas mientras la punta separaba su pliegue. La madre respiró hondo y se empujó completamente sobre su enorme polla con un movimiento rápido. Enviándole bolas profundamente en su coño y estrellándose directamente contra su punto G y su útero. ¡Ah! Joanna gritó de éxtasis y dolor mientras sus pupilas se dilataban y arqueaba la espalda con los pechos temblando ante su repentino movimiento. Hacía mucho tiempo que no sentía el placer de un hombre, y eso fue después del nacimiento de Hilda. Pero Thomas era diferente. Casi lo sentía demasiado grande, pero a Joanna no le importaba. Cuando él la penetró, fue como si ella estuviera experimentando un renacimiento. El placer desgarrador envió ondas de choque por todo su cuerpo mientras Thomas estiraba su coño hasta sus límites absolutos. Thomas gimió con ella, mientras sus ojos se pusieron en blanco al sentir la tensión y el calor de su coño rodeándolo. Había tenido relaciones sexuales antes, pero Joanna era realmente algo magnífico. Por un momento, comprendió que su cerebro se iba a derretir por la sensación de su coño crudo apretando su pipa. Sin embargo, cuando miró a Joanna, con la cabeza aún hacia arriba, Thomas notó que las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Joanna? Preguntó Thomas, preocupado, sentándose. ¿Estás bien? Joanna respondió a su pregunta rodeándolo con sus brazos y dándole un beso profundo y erótico. Inicialmente, Thomas se sorprendió al principio, pero verla responder con tanta pasión y sentirla besarlo tan profundamente silenció sus preocupaciones y preocupaciones. Profundizó el beso mientras sus lenguas rodaban como serpientes peleando. Una vez que sus labios se separan, ella lo mira a los ojos con una mirada amorosa. Oh, joder, lo siento, Thomas, ha pasado tanto tiempo, y eres tan grande, gimió apasionadamente con una sonrisa lujuriosa mientras intentaba mover su cuerpo a una posición más cómoda. Incluso el más mínimo movimiento amenazaba con hacer que se corriera sobre Thomas. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero podría hacerte sentir mejor, dijo, inclinándose y besándola en los labios. Joanna le devolvió el beso mientras los dos gemían juntos. Entonces Joanna se apartó y lo miró a los ojos. Mientras las paredes de su coño se adaptaban a la forma de su polla, Joanna finalmente dijo las palabras que ambos morían por decir. Te amo, Thomas. Hubo un momento de silencio mientras el investigador paranormal pelirrojo se recostaba para mirar a los ojos de su amante. ¿Realmente lo acaba de decir? ¿Era todo cierto? La mirada de amor en sus ojos negros fue suficiente para que él supiera que no estaba mintiendo. Ese hecho hizo que el rostro de Thomas se llenara de radiante felicidad y sonrió de alegría. Era casi demasiado bueno para ser verdad. Y sin embargo lo fue. Joanna Lindquist, la mujer de sus sueños, dijo que lo amaba. Yo también te amo, Joanna, dijo Thomas, acercándola un beso contundente. Joanna se lo devolvió felizmente. Los dos amantes se abrazaron en un cálido abrazo hasta que ella sintió que el dolor remitía. Al mismo tiempo, Thomas sintió su coño empapando su polla y sus paredes internas apretándose alrededor de su eje. Thomas rompió el beso y conectó su frente con la de ella. Mirándola a los ojos, dijo, ¿estás lista? Estoy más que lista, chico amante, dijo sensualmente. Luego, Joanna empujó suavemente a Thomas hacia la cama. Quiero que me folles, Thomas. Como desees, mi amor, dijo Thomas, sus manos deslizándose hacia abajo para descansar sobre su regordete trasero, agarrando un puñado de sus mejillas y provocando un gemido de la MILF. Joanna comenzó su noche de hacer el amor cuando ella balanceó sus caderas hacia adelante y hacia atrás, montando sus pollas constantemente. Gimiendo de felicidad mientras Thomas apretaba los dientes. Deleitándose con la sensación de su polla penetrando las partes más profundas de sus paredes internas, Thomas la agarró por las caderas y la empujó.
sincronizando sus embestidas con las de ella. Oh, sí, tilde. Oh, Dios. Tu polla se siente tan grande. Me encanta. Joana gimió cada vez más fuerte mientras seguía rebotando en la polla de Thomas. Ella colocó sus manos sobre su pecho y aumentó la fuerza de sus rebotes, enviándolo más y más profundamente dentro de su lascivo coño y entregando la pasión que había estado perdiendo durante años. Es tan bueno. Estás tan apretada, Joana. Thomas gimió de éxtasis mientras aumentaba el ritmo, haciendo que la cama temblara violentamente cuando perdió el control de sus caderas, golpeando su polla más profundamente en su túnel de amor con tremendo poder mientras el fuerte golpe de su piel resonaba en la habitación, sumándose a la sinfonía de gemidos y gritos de su novia. ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Fóllame más fuerte! ¡Hazme sentir como una mujer otra vez! Joana gritó en voz alta como una ninfómana mientras sus ojos brillaban con alegría sexual. Se sentía tan sucia, actuando tan guarra cuando la pelirroja solo la conocía por su personalidad maternal. Sin embargo, todo valió la pena, ya que estimuló a su amante. ¡Fóllame, bestia! ¡Oh! Thomas abrió los ojos y vio cómo Joana le mostraba un lado de ella que nunca antes había visto. Y le encantó. Thomas encontró que el rostro libertino de la MILF, especialmente con la sonrisa sensual que se extendía por sus labios y su conversación sucia, era el epítome de lo sexy. Así como sus pechos rebotando hacia arriba y hacia abajo eran tan eróticos de ver. Mientras Joana seguía gritando de éxtasis, Thomas comenzó a empujarla con más fuerza sobre su polla, golpeándose contra ella como una máquina de alta potencia mientras él, agachado, golpeaba ruidosamente contra el redondo trasero de Joana, follándola vigorosamente y dándole a la morena el paseo de su vida. ¡Oh! ¡Thomas! ¡Sí! ¡Joder, sí! Joana gritó al techo. ¡Me encanta! ¡Fóllame más fuerte, mi amor! ¡Ah! ¡Sí! Ella gimió más fuerte y arqueó la espalda, echando la cabeza hacia atrás con los ojos cerrados con fuerza y su sonrisa de puta creciendo. Le estaba tomando toda su fuerza de voluntad no correrse todavía. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Cada empujón dentro de ella hacía que su mente se desmayara, y le encantaba. Nunca antes la habían follado tan bien. El sudor se acumuló bajo la espalda de Thomas mientras la miraba. Queriendo brindarle aún más placer y amor, levantó las manos y acarició casi cada centímetro del cuerpo desnudo y sudoroso de Joana antes de agarrar su busto y apretarle las tetas. Joana gimió de placer cuando sus dedos se hundieron en la suave carne. Luego, Thomas tomó a Joana por sorpresa al sentarse y agarrarse a sus pechos, chupando su pezón derecho y usando su mano derecha para acariciar su seno izquierdo, haciéndola gemir más fuerte. ¡Oh sí! Chupa las tetas de alimentación de esta MILF. Se siente tan jodidamente bien. Joana gritó como una puta cuando sintió que él iba más y más profundamente que antes, abriéndose camino hacia su útero. No le sorprendería que los vecinos pudieran oírlos, lo que habría avergonzado a la madre. Sin embargo, en ese momento a Joana no le importó. No le importaba si alguno de los otros inquilinos cuyos nombres había borrado de su memoria la escuchaba. Joana quería esto. Quería que el mundo supiera que era la mujer de Thomas Pines. Finalmente estaba con el hombre que había amado e iba a amar a Thomas con su corazón, alma y definitivamente con su cuerpo. No pares. Oh, fóllame. 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 Joana suplicó descaradamente de puro placer mientras rodeaba la cabeza de su novio con sus brazos, dejándolo mamar sus pezones como un ternero, pasando su lengua por sus areolas y usando sus dientes para morderla suavemente. Oh, Thomas. Dame más. Te quiero más. Alejándose de sus pechos y contemplando su hermoso rostro, Thomas miró a su amante mientras la rodeaba con sus manos. Los ojos de Joana intentaron mirarlo, pero el placer y el amor los obligaron a ponerse en blanco y su lengua colgó fuera de su boca. Gimiendo roncamente, la MILF lo montó con expresión lujuriosa, pareciendo más hermosa para el hombre más joven. «Joana. Te amo. Te amo tanto», exclamó Thomas mientras acercaba a Joana, su frente tocando la de ella mientras se estrellaba contra ella aún más rápido, intensificando el placer que sentía. «Yo también. Oh, te amo tanto, Thomas. Ahora te pertenezco». Joana lloró excitadamente, sonriendo con una sonrisa depravada pero llena de amor.
Luego agarró sus mejillas con afecto mientras Thomas sentía su cálido aliento en su rostro. Bésame. Bésame mientras me follas. Thomas y Juana apretaron sus labios y compartieron una sesión de besos profunda y apasionada mientras ella apoyaba sus caderas en las de él. Thomas empujó hacia arriba por sí solo, su eje pasó la puerta y entró en su útero. La excitación de Juana se disparó cuando le metió la lengua dentro de la boca, gimiendo tan fuerte como pudo mientras su túnel del amor estaba siendo remodelado y lleno de surcos para caber solo en el eje de la pelirroja. Thomas chocó y dominó su lengua en su boca. Sus manos continuaron acariciando cada centímetro de su cuerpo de diosa mientras la follaba. Sus pechos presionaron contra su pecho desnudo. Esto realmente fue perfecto, pero aún se estaba conteniendo. Quería hacer todo lo posible con ella. Quería hacer que Juana desatara la MILF que lleva dentro y se volviera completamente loca de lujuria. Y ella también. ¡Oh mierda! No puedo soportarlo más. Juana rompió el beso con un fino hilo de saliva que se partió entre sus bocas, jadeando erráticamente mientras presionaba sus frentes. Concentrándose lo suficiente como para mirarlo a los ojos suplicante mientras derramaba lágrimas de alegría mientras su amante hacía rebotar su sexy cuerpo arriba y abajo sobre su polla, irrumpiendo en su útero una y otra vez. ¡Ah! ¡Me voy a correr! ¡Me voy a correr! ¡Me yo también, Juana! Thomas gimió cuando sus paredes húmedas y aterciopeladas se apretaron alrededor de su polla como un tornillo de banco. Thomas podría haber jurado que vio corazones brillando en sus ojos. Hazlo. Oh, revuélveme por dentro. Fóllame hasta que me llenes de semen. Hazme tuyo, Thomas. Oh Dios, te amo tanto. Thomas la agarró y Juana les dio la vuelta. Oh. ¿Qué estás, uf? Juana no pudo terminar la frase cuando de repente Thomas la recostó boca arriba con la cabeza apoyada en la almohada. Sujetándola contra la cama en una prensa de acoplamiento debajo de él. La excitación de Juana se triplicó cuando se dio cuenta de la posición en la que se encontraba. Apuntando su eje duro como una piedra, empapado en sus jugos, directamente a su entrada cubierta de semen, Thomas estaba listo para hundirlo nuevamente dentro de ella. «Hazlo», dijo. «Fóllate a esta MILF tan fuerte como puedas y déjalo salir dentro de mí». Con un poderoso empujón, Thomas reinsertó su virilidad en ella y la golpeó dentro. «¡Oh mi God!» «Sí». Juana gritó de alegre éxtasis mientras su espalda formaba un arco y el rostro de la morena se fundía en pura felicidad. La MILF reanudó su sinfonía, gimiendo y gritando como un animal salvaje en celo mientras sus piernas subían y bajaban en el aire. De todos los placeres que sintió esta noche, este es el más intenso que jamás haya sentido. Thomas comenzó a golpearla una y otra vez, gruñendo y jadeando como una bestia mientras la follaba furiosamente. Golpeando su cuello uterino y golpeando la parte posterior de su útero. Yendo más duro y más rápido de lo que pensaba que era capaz de hacer. Una vez más, Juana sacó lo mejor de él. Sí. 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 Oh, Dios. Thomas, sí. Fóllame. Juana gritó mientras perdía todo el control motor de su cuerpo. Soltándolo, agarró las sábanas sobre su cabeza mientras sus grandes pechos rebotaban salvajemente, recostándose y dejando que Thomas la follara con toda su fuerza y peso corporal. Disfrutando de la sensación adormecedora de su túnel del amor siendo surcado por el largo y duro eje de Thomas. En medio de su apasionado acto sexual, Thomas agarró sus pechos, volviendo loca a Juana mientras intentaba concentrarse en los de él. Ver a Thomas mirándola con amor puro y feliz fue lo único que le impidió desmayarse, mientras su coño se aferraba a él con toda su vida. Thomas y Juana hicieron el amor y follaron como si no hubiera un mañana. Empuje tras empujón, Thomas se sumergió más y más en una lujuria enloquecedora mientras duplicaba sus esfuerzos. Agarrando sus suaves muslos, golpeó todo su peso contra su útero con increíble velocidad y poder. El investigador paranormal se inclinó hacia la hermosa mujer, observando cómo ella dejaba escapar un grito más lleno de placer. Fue bueno que estas habitaciones estuvieran insonorizadas. De lo contrario, Juana habría despertado a todo el vecindario. J. Juana. Estoy a punto de explotar. Thomas gimió. Me voy a correr. Dentro de mí. Dispara todo dentro de mí. Quiero tanto que me llenes. Te quiero, Thomas. Juana suplicó con los ojos muy abiertos llenos de emoción y pasión. Yo, te amo, Juana. Te amo tanto. Gritó Thomas, su virilidad palpitaba con el deseo de correrse.
Con las pocas fuerzas que le quedaban, Johanna agarró las mejillas de su alma gemela y se concentró lo suficiente como para mirarlo a los ojos. «Yo también te amo, Tomás», gritó, con lágrimas de alegría brotando de sus ojos. Mientras proclamaban su amor mutuo, presionaron sus labios, girando sus lenguas mientras Tomás aceleraba sus embestidas y les ponía más poder, gruñendo y jadeando mientras golpeaba todo su cuerpo de manera constante y rápida en su pelvis. Los ojos de Johanna se pusieron en blanco y la baba goteaba por su boca que gritaba. Incapaz de rogar coherentemente a su amor que libere su semen caliente dentro de ella. Y entonces sucedió. Las paredes del coño de Johanna se volvieron extremadamente apretadas, pero la polla de Tomás creció dentro de ella. Y finalmente todo llegó a su fin. «Johanna», gritó Tomás, hundiéndose profundamente y soltando un géiser de semen en su útero. Tomás tilde. ¡Ah! Johanna echó la cabeza hacia atrás sobre la almohada y dejó escapar el grito de alma en pena más fuerte y lleno de placer que pudo hacer cuando su orgasmo la golpeó con más fuerza que un rayo. No se parecía a nada que hubiera sentido antes, y Johanna se derritió con un placer indescriptible, rociando su entrepierna con su semen, mientras la polla de Tomás bombeaba una enorme carga de semen candente en su útero. Pintar sus paredes femeninas de blanco mientras sentía como si su túnel carnoso fuera a derretirse. Tomás gruñó de éxtasis mientras su eje palpitaba y lanzaba cada gota de su ardiente semilla profundamente dentro de su cavidad de amor y directamente en su útero con tremendo poder. Con su coño goteando gotas de semen y aún más bombeando dentro de ella, Tomás miró a su nueva novia mientras intentaba recuperar el aliento. Temblando incontrolablemente y jadeando por cada ráfaga de semen que le disparaba, el rostro de Johanna expresaba un placer paralizante por el alivio sexual que acababa de experimentar. Su semen viril inundó su santuario interior. Como un río seco en el desierto, el semen de Tomás se precipitó dentro de ella, devolviéndole la vida. Sin embargo, su túnel del amor no pudo soportar más cantidades grandes de semen. El exceso de semen se filtró de su coño lleno y bajó por el valle de sus nalgas, formando un charco en la sábana. Finalmente, una vez que sintió que su orgasmo se marchitaba después de la décima explosión, Tomás dejó escapar un suspiro de satisfacción y salió de la entrada rebozada y untada de semen de Johanna. Johanna siguió jadeando, antes de sentir que algo salía. Sin querer dejarlo salir, trató de apretar el músculo de su coño. Pero ya era demasiado tarde, cuando el exceso de semen de Tomás salió de su enorme agujero. Johanna gimió y arqueó la espalda cuando salió antes de desplomarse en la cama con una sonrisa tonta en el rostro. Termina el limón. Mientras las llamas de la lujuria se calmaban, Tomás se mantuvo sobre Johanna y acercó sus manos a las de ella. Entrelazando sus dedos, apoyó su frente contra la de ella y observó a la morena jadear y respirar pesadamente, tratando de recuperar el aliento después de lo que tuvo que ser el mejor polvo que jamás haya tenido. Ambos amantes se miraron a los ojos con amor. En su estado de absoluta felicidad, Johanna no pudo evitar que Tomás la besara en los labios. Ella no luchó contra él. ¿Por qué lo haría ella? Johanna gimió felizmente mientras le devolvía el apasionado beso. Expresando el amor puro que sentían el uno por el otro, ella soltó suaves gemidos. Alejándose, Tomás se desplomó junto a la milf morena, recostándose en la cama con ella, recuperando el aliento. Girando la cabeza, el pelirrojo miró fijamente a Johanna mientras sus grandes pechos movían arriba y abajo con cada respiración constante mientras miraba al techo. Cuerdas de exceso de semen salieron de su maltrecha raja e hicieron un completo desastre en la cama. «Entonces, ¿cómo estuvo eso, hermoso?» preguntó Tomás, jadeando mientras se sentía un poco mareado. «Ese fue el mejor y más increíble sexo y que he tenido». Johanna jadeó y recuperó la voz mientras una amplia sonrisa se formaba en su rostro. Su pecho se movía arriba y abajo con cada respiración constante mientras la morena disfrutaba del calor del semen caliente que aún hervía dentro de ella. «¿Dónde has estado toda mi vida?» «En el otro lado del mundo», bromeó Tomás. «Y ahora estoy aquí». «Sí, lo eres», dijo Johanna con una sonrisa pacífica. «Perdón si te lastimé al principio». «No me lastimaste. Ha pasado tanto tiempo desde que me jodieron», dijo, besándolo en los labios. «Estuviste absolutamente increíble, Tomás». Tomás hizo una pausa por un momento. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Bueno, no creo que ninguno de los dos tenga la fuerza para seguir adelante, así que creo que es mejor. Quiero decir, ¿a dónde vamos desde aquí?», preguntó Tomás, aclarando su pregunta.
Miró a su nueva novia con expresión preocupada y continuó. Te amo, Juana. En verdad, te amo, y quiero que esto dure para siempre. Quiero pasar el resto de mi vida contigo y con Hilda. Pero no quiero apresurar demasiado las cosas. ¿Qué pasa si lo hacemos? ¿Me caso y ese matrimonio se desmorona, como le ocurrió al primero? ¿Qué pasa si no estoy hecho para ser el padrastro de Hilda? ¿Qué pasa si...? Juana lo hizo callar y le puso un dedo en los labios. Tomás, yo también te amo. Quiero que esta relación dure también, y también estoy nervioso. Pero estaremos bien. Lo tomaremos con calma. Y no te preocupes por Hilda. Ella te ama. También. Eres el padre que ella siempre quiso. ¿Qué pasa con Anders? Preguntó Tomás, preocupándose nuevamente. Sabes que ella querrá conocerlo. Juana también hizo una pausa por un momento. De hecho, a Hilda le gustaría conocer a su padre biológico. Meses atrás, a Juana no le habría molestado tanto. Ahora, al entablar esta relación con Tomás, la morena se preocupó. Sacudiendo la cabeza, dijo. Cuando sea el momento adecuado. Incluso si ella quiere verlo, sé que también te verá como su papá, dijo Juana, sofocando los temores de Tomás de que le quitaran ese honor. Todo saldrá bien. Lo prometo. Gracias, Juana, susurró Tomás, sintiendo que un inmenso peso se quitaba de su pecho. Cuando quieras, querida. Y gracias. ¿Para qué? Por haber entrado en mi vida, dijo Juana, acurrucándose contra él. Sus ojos comenzaron a crecer pesadamente y bostezó. Tomás bostezó y cubrió a él y a ella con las mantas. Luego se acurrucaron juntos. Te amo, Tomás. Yo también te amo, responde Tomás en voz baja. Juana dejó escapar un suspiro y finalmente se durmió. Tomás sonrió ante su belleza natural, se acurrucó cerca de ella y la besó en la frente. Sus ojos se volvieron pesados por un momento antes de dejar escapar un suspiro y desmayarse, dejándose llevar hacia la tierra de los sueños. Sosteniendo a la mujer que ama en sus brazos.